De Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Alaba Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde.
vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de tierra lamentará cada linaje por sí.
Y de la fiesta de Cristo.
dije tus mejores deseos, como quien se fija por el primavera. En aquel día me engañaron todos en Jerusalén, y la tierra la mejorará a la luna que por sí. En aquel día me engañaron todos en Jerusalén, y la tierra la mejorará a la luna que por sí. Señor, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito, y llorarán como se llora, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige. El primogénito. Tribus
de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida sanado. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde el Santo Espíritu, a través de su palabra, venga directamente a nuestro corazón. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, una vez más acercarnos ante tu presencia. Esto es, Señor,
un compañerismo que todos quieren hacerlo, pero no lo han podido, Padre. Este compañerismo se trata, oh Padre amado, de tus hijos predestinados, de una manada pequeña, de una simiente predestinada, Señor. Personas con percepción profética que lo han captado estos gloriosos mensajes de un profeta, mensajero gentil que estaba en misterio en Apocalipsis 10:7, oh Padre. Muchas gracias, Señor, por habernos dado ese conocimiento, Padre. Y en esta tarde también queremos seguir pidiéndote, oh Padre amado, que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder entender lo que quieres tratar en esta tarde, Señor. Muchas gracias por ese privilegio, los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor. Juntamente te decimos gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das de entrar en la cena de tu palabra, Padre. Te pedimos una vez más, Señor, que tú vengas en la cena, que seas tú el invitado principal, que es tu Espíritu Santo a través de la palabra. Gracias, Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con un nuevo mensaje. Un nuevo mensaje que vamos a iniciar en esta tarde, titulado El pacto de Abraham confirmado. Servicio realizado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1961. Iniciamos este glorioso mensaje en los párrafos 1, dice. Buenas noches, amigos. Es bueno estar de nuevo en la casa del Señor esta noche. Y estoy listo para hablar de Él otra vez y compartir nuestro compañerismo alrededor de su palabra. Yo sencillamente amo tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios. ¿Usted no? Me acaba de decir el hermano Angerby que el hermano Espinosa está en la reunión esta noche. Está aquí. Y creo que el hermano dijo que ellos querían que viniera a la plataforma, pero él no quiso y se fue a alguna otra parte. Ciertamente recuerdo la gran reunión en la Ciudad de México con el hermano Espinosa. Cómo el Señor bendijo. Esa fue la ocasión en la que el pequeño bebé muerto fue resucitado. Que la nunca olvido la noche cuando la mujercita que traía al bebé allá para Jesús. Bueno, ¿qué cosa? Aquí justo enfrente de mí está el hermano Espinosa. Verdaderamente es un placer verlo a usted. Dios lo bendiga. Nosotros, Dios lo bendiga. ¿Está usted sentado solo? ¿O usted está con su esposa o con alguno de ellos allá? El hermano contesta, estoy con mi esposa y un par de amigos. Oh, bueno, eso es, qué bien, bueno, está bien, yo estaba pensando que muchas veces me he referido a eso, hermano Espinosa, de cómo el Señor bendijo allá en México. Creo que ahora veo a la hermana Espinosa. Estoy tan contento de verlos a todos ustedes. Ustedes saben, cuando todos lleguemos al cielo, qué día de regocijo será. Cuando todos nos sentemos en la comida internacional, mejor dicho, será la cena internacional, y disfrutaremos de un gran momento hablando de cosas pasadas y renovando amistades antiguas, y será un gran momento. Párrafo 3. Me siento como que pudiera tener otra reunión en México. Eso estaría bien. Disfruté de un gran momento. Recuerdo al pequeño bebé, nunca se me olvida eso. Esa hermosa mujercita mexicana estaba, Vile vino a mí y dijo, papá, vas a tener que hacer algo. Él dijo, uno ni siquiera puede detener a esa mujer allá. Dijo, ellos tienen muchos mujeres. Dijo, pero ella quiere venir aquí de todas maneras. Y dijo, el hermano, no recuerdo su nombre, el que estaba con él repartiendo las tarjetas, era, yo lo llamaba mañana porque siempre llegaba tarde. Él era, así que él me iba a recoger a las 6, creo yo, y él me recogió a las 9. Así que yo lo llamé mañana, tomorrow. El hermano Branca lo interpreta al inglés. Ustedes saben, así que, y él era un hermano fino, un verdadero hermano fino y dulce. Y recuerdo a ese pequeño bebé. Yo le dije al hermano Jack Murray, yo dije, bueno, vaya usted allá y ore por el bebé. Y el hermano Espinosa me estaba interpretando. Y miré hacia la audiencia en esta dirección. Y esa gente, hablando de asistir y de ser fiel a la iglesia,
Oh, hermanos, ellos llegaban allí en la mañana, estaban parados en el sol caliente todo el día para estar allí esa noche. ¿Ven ustedes? Y así que ellos, esa es de la manera que ustedes reciben algo. Allí es en donde ustedes encuentran algo. Párrafo 4. No porque el hermano Espinosa está aquí, sino que yo lo dije la primera noche aquí, el otro día, yo estaba en una iglesia en otra ciudad, en Tucson, Arizona, y había allí como una media docena de mis amigos mexicanos que habían venido de alguna parte, y ellos se sentaron allí todo el día, ese día, en ese edificio caliente, esperando que yo llegara allí esa noche. Se sentaron allí todo el día esperando. Y cuando subí a la plataforma, yo había estado orando todo el día. Yo había hablado esa mañana y luego regresé. Y esa noche, tan pronto como en la plataforma, esa pobre gente, por supuesto, ellos reciben, mezclan las tarjetas y las reparten a quien las quiera. Y cuando yo llamé la fila de oración, se mezclaron. Nunca de ellos habían recibido tarjeta, casi ninguno de ellos. Solo había una, creo yo, una mujer mexicana que subió allí y ella no podía hablar nada de inglés. Y cuando ella llegó a la plataforma, el Espíritu Santo descendió y le empezó a hablar a ella y a decirle de dónde era ella. Le dijo que ella tenía una madre o alguien muy allá. ¿Cuál es la ciudad fronteriza de aquí? La Tijuana. Tijuana, allí, y que ella estaba enferma y dijo que en unos cuantos días recibiría una carta que ella estaba bien y saludable otra vez. Y tan pronto como él empezó allí, entonces el Espíritu Santo pasó por alto a toda esa gente blanca allí y siguió allí y llamó a cada uno de esa gente mexicana que ni siquiera podía hablar una sola palabra de inglés y sanó a cada una de ellas y eso lo concluyó. Expectación. Ven. Usted, si usted llega a un lugar donde usted mismo se humilla, no pregunta, sino que solo se humilla, entonces Dios obrará. Es cuando Él realmente obrará. Párrafo 5. Ahora, así que yo recuerdo a esa mujercita que venía y cuando el hermano Morrie iba allá a tratar de complacerla, yo miré a esta dirección y vi una visión del bebito mexicano más bonito sentado, balbuceando y aún no tenía un solo diente, solo estaba balbuceando y riéndose. Yo pensé, ese es un bonito. Espere un momento. Yo pensé, ese bebé debajo de esa cobija. Así que ellos, un pequeño, estaba lloviendo y la mujercita lo tenía cubierto con una cobija y había muerto esa mañana. Y esto era en la noche. Fui y puse mis manos sobre ese pequeño bebé, oré por él y empezó a patalear y a llorar tan fuerte como podía. Y regresó a vida y está viviendo hoy hasta donde yo sé. Ahora, el hermano y la hermana Espinosa, uno de ellos, yo sé que investigó eso bien. Y ya son 5 veces ahora que yo le he visto a él auténticamente resucitar a los muertos después de haber estado muertos por horas y horas, ¿ven? Volverlos de nuevo a vida, él es Dios. Párrafo 6. Déjenme decirles, hermano, hermana, lo que es que nosotros, ha sido en una ocasión hubo, déjenme contarles una pequeña historia. Y entonces ustedes captarán lo que quiero decir. Hubo un hombre en una ocasión que tomó un viaje e iba al mar. Él había leído tocante a ello y había oído tocante a ello, pero él nunca había visto el mar. Y en camino hacia allá se encontró con un anciano lobo de mar, un marinero, ustedes saben, que venía de regreso del mar. Y él le dijo, ¿a dónde vas, buen hombre? Él dijo, oh, yo voy al mar. Él dijo, eso me estremece de emoción y me excita. Él dijo, yo nunca lo he visto. Y dijo, oh, cuánto he anhelado verlo, ver sus grandes olas saladas saltar al aire y oír las gaviotas graznar y oler la sal en el aire. Y los demás así, y le dije todo lo que significaría para él. El anciano lobo de mar dijo, yo nací en él, he vivido en él por 60 años y yo no veo nada emocionante tocante a él. Párrafo 7. Ahora de esa manera es, ha habido tantas cosas en este avivamiento americano que han sucedido al grado que ha llegado a ser muy común para ustedes, al grado que no comprenden lo que realmente es.
Y esa gente que nunca las ha visto u oído, ¡qué cosa! Sus corazones están bajo expectación y están listos, y lo concluye todo allí. ¿Ven? Eso es lo que llega a ser común a nosotros. Y hermano y hermana, por eso es que ustedes me oyen decirlo tan duro como puedo. El avivamiento americano se terminó. Llegó a su fin hace como unos 4 años. Así que se terminó. Y no hay más avivamientos en América. Únicamente estamos espigando en los campos que ya han sido segados y quemados. Ustedes levantan una espiga de vez en cuando, pero hay muy pocas. Ahora, no únicamente lo encontramos así que en Los Ángeles o en Long Beach, lo encontramos así por toda la nación, de la misma manera por todas partes. Párrafo 8. Y las reuniones ahora, los grandes avivamientos están en ultramar, allá en las otras naciones, fuera de aquí. Y eso yo estaba hablando con uno de sus misioneros de aquí de la iglesia, un muchacho sentado aquí esta noche. Conocí a su esposa allá atrás, un hermano amable, recién llegado de la Costa de Oro. Y, ¡oh, qué cosa! Yo dije, ¿qué piensa usted? Él dijo, yo no tendré más reuniones aquí. Ven, uno sencillamente no tiene el mismo corazón cuando uno va ahí. Uno ve a nuestra gente americana muy bien vestida y alimentada y sin necesidad de nada. Ustedes saben. Y no sabe que es miserable, desventurada, ciega, pobre, desnuda y no lo sabe. Y uno ve a aquellos allá acostados en las calles muriendo. Los pequeños bebés con sus barriguitas hinchadas por el hambre y la madre muriéndose, caminando en la calle. Y solo el hablar tocante a Jesucristo, ellos solo lo anhelan y lo esperan. Y uno solo dice una sola cosa y ellos están listos. Cuando uno va a partir o algo, ellos lo siguen a uno al aeropuerto. Solo díganos una vez más tocante a Jesús. Ven, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Correcto. Ahora, inclinemos nuestro rostro solo un momento ante nuestro gran rey, en reverencia a él y hablemos con él. Párrafo 9. Padre Celestial, tú eres el autor de esta palabra eterna. En el principio era la palabra siempre era, porque era Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta noche vemos que tú todavía estás revelando esa palabra. Tú mismo desenvolviéndote por medio de la palabra y permitiéndonos tener compañerismo alrededor de estas grandes cosas. Y te doy gracias, Señor, mientras nuestras mentes se vuelven hacia México, nuestra nación vecina, muy allá al sur entre esa gente. Recuerdo a ese querido anciano ciego que subió a la plataforma esa noche y quiso rezar con su rosario. ¿Cómo puse mi pie al lado del suyo para ver si mis zapatos le quedaban y mis hombros para ver si yo le podía dar mi saco? Pero Dios, tú hiciste algo más grande por él. Tú le diste su vista. Y cuán agradecido estaba él. ¡Oh, Dios! La siguiente noche viendo esa plataforma con una pila de sacos viejos y trapos y cosas en las que esa pobre gente se arropaba de los vientos helados. ¡Oh, cómo te doy gracias, Señor! Pues bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Te pido, Padre, que esta noche este grupito aquí capte una nueva visión del Señor Jesús y de su cercana venida. Vemos que estamos al fin de la edad de la iglesia de la Odisea. Te pido por el hermano y la hermana Espinosa y por su gran obra y su amor por ti, sabiendo que él continuó la reunión después que yo partí y tú lo bendijiste. Y el cojo anduvo, el ciego vio, los inválidos. ¡Oh, cómo sanaste a la gente! Un gran avivamiento. Estoy tan contento, Señor, que tú fuiste misericordioso con aquella gente querida desamparada. Dios nos mandarás de nuevo otra vez. Nos gustaría ir si es tu voluntad. Ahora te pedimos misericordia para nosotros aquí esta noche y que el Espíritu Santo venga y entre en la palabra mientras tratamos de enseñar para poner un fundamento para un servicio de sanidad el domingo que viene por la noche. Te pido, Señor, que el cojo ande, el ciego vea y que el gran Espíritu Santo él mismo se manifieste en una manera maravillosa. Ayúdanos mañana, Señor, con el programa radial y con el desayuno de los hombres de negocio.
Y en donde quiera que estemos, que podamos diseminar el brillo de la luz al necesitado, llamando a aquellos que están hambrientos y sedientos para que ellos sean saciados. Bendice la palabra en nuestros corazones que esta noche, mientras tenemos compañerismo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Iniciamos este mensaje titulado El pacto de Abraham confirmado, servicio realizado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, el pacto de Abraham confirmado. Párrafo 11. Ahora, esta noche vamos a tratar de continuar con nuestro estudio en el libro de Génesis. Si yo silbo un poco al hablar, es que me quebré la esquina de un diente hoy. Y se siente un poco raro allá arriba cuando estoy hablando. Así que ahora yo estaba poniendo un fundamento para un servicio de sanidad para el domingo que viene en la noche. Y ahora mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, terminaremos en Sodoma. O mejor dicho, en el monte a donde Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo. Yo pienso que será una lección hermosa allí para llevarnos a ese servicio de sanidad el domingo, porque eso verdaderamente lo expresa allí, exactamente como si fuera en este día. 12. Y anoche yo, muchas veces al hablar es cortante, no es mi intención lastimar, mi intención solo es de anclar una palabra, ¿ven? Porque es un tiempo en donde estamos, yo estoy celoso de la iglesia, yo lo estoy, yo cuando veo la iglesia saliéndose al mundo me destroza, sencillamente no me puedo quedar quieto, ahora no es mi intención ser diferente, Dios sabe eso, no es mi intención ser diferente, yo los amo mucho para hacer eso, para ser diferente, pero cuando yo veo cosas y sé que es la verdad, entonces yo, hay algo en mí que yo no me puedo quedar callado. Yo lo tengo que hablar porque yo únicamente hablo por inspiración de todas maneras. Y así que no es mi intención lastimar, pero yo quiero que lo reciban de esa manera. 13. Y ahora, para que ustedes lo entiendan, todos nosotros estamos de acuerdo que estamos viviendo en la edad de la iglesia de la Odisea. Todos sabemos eso. Ahora, ustedes recuerdan que la edad de la iglesia de la Odisea es la única edad de todas ellas en la que Jesús es puesto fuera de su propia iglesia, tocando en la puerta, tratando de entrar otra vez. Y eso es lo que hemos hecho exactamente. Eso es lo que los grupos pentecostales han hecho, porque siempre han sido las iglesias. En cada edad ha sido una iglesia pentecostal. Si ustedes oyen el programa radial mañana, yo voy a hablar sobre eso. Y así que ustedes se darán cuenta si eso no es correcto. Siempre ha sido. Siempre ha sido. Cuando oímos de la iglesia cuando se habla en la Biblia, es una iglesia pentecostal. Nunca ha fallado en serlo. Ha habido una pequeña minoría pentecostal por todo el trayecto, en cada edad. Y si ustedes toman la historia, 14, el hermano Paul Boyd, que yo conozco, un amigo mío, está aquí en alguna parte. Le doy gracias, hermano Paul, por ese maravilloso libro que usted me envió. Y yo he tomado el de el concilio de pre-Nicea y el concilio de Nicea. Y muchos de estos otros ministros lo citan mucho mejor. O mejor dicho, ellos están mejor versados en eso que yo. Pero en el concilio de Nicea fue ese remanente del Pentecostés que ellos forzaron a salir
y metieron sus propias ideas. Fue donde la iglesia, la doctrina de los nicolaístas, la cual primero solo fue un pequeño dicho entre ellos, fue, y Nico es una palabra que significa conquistar. Laitia significa conquistar al laico. En otras palabras, ellos sacaron todo el espíritu de la congregación, del laico, e hicieron a un hombre santo. Dejen que la gente no es santa, tampoco el sacerdote es santo, ni el obispo es santo o algo. Y Nico conquistar el laico y lo pusieron en un solo hombre. Así que todos entraron y edificaban. Para perdonar pecados. Pero ese no es el remedio de Dios. Dios no lidia con nosotros como una iglesia. Amén. Él lidia con nosotros como un individuo. Así que el Espíritu Santo está en el laico, lo mismo que Él está aquí en el púlpito o en cualquier parte. Amén. Párrafo 15. Y nos damos cuenta que en eso, en aquel tiempo, ellos sacaron el Espíritu Santo de la iglesia y ellos unieron la iglesia y el Estado. Y Constantino no estaba convertido. Un hombre que hizo esas cosas así, él era igual que Acad. Él era un político. Él únicamente tomó a la Roma pagana y a la Roma cristiana y las unió, y tomó las supersticiones cristianas y las ceremonias paganas y las ató juntas y formó una religión universal de todo eso para fortalecer su propio reino. Él no estaba convertido. Las cosas que él hizo probó que él no estaba. Así que él, yo no soy su juez, por supuesto, pero yo solo lo estoy tomando de la manera que la historia lo relata. Y luego allí, ella pasó por las edades oscuras, la iglesia pasó. Luego, ellos salieron con Martín Lutero, luego con Juan Wesley, luego a los pentecostales. Siempre ha sido una iglesia pentecostal. Ustedes fíjense bien por todas esas edades, tomen por ejemplo a San Pablo de la iglesia de Éfeso, luego tomen a Ireneo de la siguiente edad de la iglesia, a San Martín de la siguiente, a Colombo de la siguiente, luego a Lutero, a Wesley, y así sigue hasta este último día. Ahora, estamos esperando un gran mensajero en el último día, lo cual será la segunda vez que viene Elías. ¡Es grande! ¿Se fijaron ustedes? Jesús dijo, si ustedes se fijan bien, tenemos tantas cosas semejantes que uno tiene que tener cuidado de lo que está hablando, porque todos dicen que son Elías. Lo tenemos por donde quiera ahora y todo lo demás. Pero eso está incorrecto. Eso está tan incorrecto como puede estar. Y así que ustedes se fijan que en Malaquías, el último profeta, en la última parte del capítulo 4, él dijo, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahora, fíjense bien, y él hará volver el corazón de los hijos, el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, si ustedes se fijan bien, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Por qué, pues? Ellos dijeron, ¿qué es necesario que Elías venga primero? Él dijo, él ya vino. Jesús dijo, y ellos hicieron con él todo lo que quisieron. Y ellos entendieron que él habló de Juan el Bautista. Él era el Elías. Eso es correcto. Pero fíjense bien, hay una venida doble allí. Aquel no pudiera ser el verdadero Elías que iba a venir. Porque cuando este Elías venga,
es cuando él iba a quemar la tierra con, y los justos caminarán sobre las cenizas de los malos. ¿Ven? Tendría que ser en... Y así que aquel no era el Elías, era el mensajero del capítulo 3 de He aquí, yo os envío mi mensajero delante de mí. Ese era aquel Elías. 18. Y fíjense aquí, el primer Elías que iba a venir, él volvería el corazón de los hijos hacia los padres. O mejor dicho, el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Ven? Los antiguos padres patriarcas, los antiguos ortodoxos, los legalistas, la ley. Él volvió a la fe de los padres aquí hacia los hijos. El corazón hacia los hijos. Ese nuevo mensaje que Juan estaba predicando, ¿ven? De la venida del Mesías en aquel entonces. Él volvió el corazón a eso. ¿Amén? Pero fíjense bien, la siguiente vez que Juan aparece, él vuelve el corazón de los hijos hacia la fe de los padres pentecostales. Así que los regresará al mensaje original. Y nosotros, ustedes sabrán cuando él llegue aquí, será una restauración para llevar a esa iglesia tibia de la Odisea de vuelta a esa fe original de allá del pasado otra vez. Sí, Señor. Y él será ungido para hacer eso. Cuando venga este Elías, él será un profeta. Él no se detendrá en decir la verdad. Él cortará a diestra y a siniestra. ¿Ven? Tomen la naturaleza de Elías. Miren a Elías. Vean lo que él era. ¿Cómo era él cuando vino en el tiempo de Juan? Él odiaba las denominaciones. Ustedes, fariseos, no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así también era Elías. Ambos odiaron a las mujeres, o mejor dicho, a las mujeres inmorales, las cosas que hacían mal. Miren a Elías con Jezabel, miren a Juan el Bautista con Herodías, ¿ven? Ambos eran hombres del desierto, amaban los bosques y lo desolado, salían de los desiertos y daban un mensaje. Él vendrá a la escena uno de estos días, sí, párrafo 20. Y pudiera ser que no sea una sola persona, sino que será un mensaje en la iglesia. El Espíritu Santo en la iglesia para volver esa fe otra vez hacia la fe original. ¿Correcto? Pues él volverá el corazón de los hijos hacia los padres. La primera vez, él volvió el corazón de los padres a los hijos. Esta vez, volverá los corazones de los hijos hacia los padres. ¿Ven? Tomará la fe que los padres tenían y la colocará aquí en los hijos, los que están apenas entrando. Y esta vez él va a tomar esa misma fe, porque ellos se desviaron de la fe original. Y él va a volver la fe de los padres, mejor dicho, la de los hijos hacia los padres del Pentecostés. Será otro Hechos 2, ¿correcto? Será otro. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El Pacto de Abraham Confirmado, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1961. Hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el pacto de Abraham confirmado. Párrafo 21. Yo estaré hablando sobre eso en la mañana, si es la voluntad del Señor. Mas al principio no fue así, en el desayuno de los hombres cristianos de negocio. El Señor, ese era el programa radial. Luego después quiero hablar sobre el tema de oyendo, creyendo y actuando en la palabra de Dios.
ahora. Y mañana en la noche regresaremos aquí otra vez para terminar este estudio de Génesis. Y el domingo en la noche, si es la voluntad del Señor, queremos tener un servicio de sanidad para orar por los enfermos otra vez. El domingo en la noche. 22. Ahora, la razón que el Espíritu Santo hoy día reprendería y destrozaría la iglesia. Ustedes recuerdan que a la edad de la Odisea, él dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Gracias a Dios por reprendernos. Es un Padre verdadero que nos enmienda y nos saca avante. Dio la casualidad que conocía a una señora hoy y ella estaba muy molesta por lo que yo dije la otra noche tocante a las mujeres usando pantaloncitos cortos. Que no era bueno que las cristianas hicieran eso. Y que era absolutamente contrario a la escritura. Ella dijo, jovencito, tú arruinarás tu ministerio. Yo dije, oh, no, si yo no lo digo, se arruinará. ¿Ven? Ella dijo, yo dije, ¿es usted culpable? Ella dijo, no, señor, yo no uso pantaloncitos cortos. Yo dijo, bueno, entonces, ¿por qué está usted argumentando sobre esto? Ella dijo, yo uso pantalón de mujer. Yo dije, eso es peor. Ella dijo, oh, no. Ella dijo, es decente, como si, por ejemplo, y dijo, usted lo pone, por ejemplo, ¿qué va a hacer usted con una mujer que anda en el campo? Yo creo que esa es la manera que ella lo dijo, sí. Cabalgando un caballo, dijo, allá con mi esposo, para ayudarle a juntar el ganado. ¿Cree usted que yo debería usar una falda? Dijo usted. Yo dije, usted no debería andar allá en primer lugar. Ese es el problema. Las mujeres están tratando de tomar el trabajo de los hombres ahora. Tenemos tantos hombres sin trabajo. Correcto. Ella dijo, ¿qué de estar en el jardín cuando uno está sacando hierbas en el jardín usando vestido? ¿No piensa usted que uno mejor debería usar pantalón de mujer? Yo dije, no, señora. Mi esposa no tiene problema tocante a eso, ni tampoco tenía problema mi madre. Yo no pienso que usted tampoco debería tener, si usted misma se cuida. Yo dije, yo no. Ella dijo, ¿usar pantalón de mujer está mal? Yo dije, la Biblia dice que una mujer que usa cualquier vestuario que le pertenece al hombre es una abominación ante los ojos de Dios. Correcto. 23. Hermano, toda la escritura está aquí. Solo obedezcámosla. Eso es todo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eso es esta edad. Es correcto eso. Así que luego la Biblia dice también en Hebreos el capítulo 12 y el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo de Dios. Un hombre se disgusta y dice, una mujer dice, oh, yo ya no voy a escuchar eso. Yo no tengo que, muy bien, siga adelante. Bastardo. Eso es exactamente correcto. Pero un verdadero hijo de Dios tomará su corrección diciendo, sí, padre, es tu palabra. Yo me tengo que enmendar ahora. Tengo que hacer lo que es correcto. Ustedes saben que eso es verdad. ¿No es así? Un bastardo es el que siempre retrocede y es la mosca en la sopa, solo tratando de perturbar algo. Pero el verdadero hijo de Dios admira ser reprendido y enmendado. Yo sé que mi padre anciano nunca me dio una sola tunda que yo no lo bendigo por cada tunda que él me dio para que fueran. Si no hubiera sido por eso, bueno, yo mismo probablemente hubiera sido un renegado. Así que ese es el problema hoy día con muchos de los pequeños riquis y demás. Uno los deja correr ahí, tirarse al suelo y patalear. Y la pequeña María dice, yo no haré eso. Ella debería haber sido hija de mi madre. Correcto. Sí, señor.
Tenemos mucho de eso ahora, de solo dejar a los niños. Con razón tenemos delincuencia juvenil. ¿Saben ustedes lo que la causó? Delincuencia parental. Eso es lo que lo empezó. Sí, señor. Ustedes no mantuvieron a sus hijos con ustedes. Los dejaron salir a esos lugares y comportarse así y ustedes lo aprueban. Con razón estamos en una edad tal como en la que estamos ahora, 24. Ahora, estas cosas no son populares. Esa es la razón que mi ministerio no ha crecido o no es tan grande como el de los otros hombres. Y si alguna vez llega a ser así, yo quiero que Dios lo derrumbe, para que él pueda llegar a donde yo realmente pueda seguir adelante y decir la verdad. Yo no pertenezco a ninguna organización, así que yo lo puedo decir de cualquier manera que yo quiera, ¿ven? Yo no pertenezco a ningún grupo, así que yo puedo decir lo que yo quiero. Yo solo pertenezco a Cristo, y yo solamente me puedo quedar allí mismo. Yo no tengo que tener dinero, así que allí está. Yo me quedo allí mismo con ellos. Así que a donde Dios me envíe, yo voy y lo predico de la manera que Él me dice. Y me voy. ¿Ven? Sigo otra vez adelante. Así que yo, de esa manera quiero que sea. Yo no quiero grandes obligaciones en donde uno tiene que rogar por dinero y suplicar por esto y recoger esto y llevar a cabo esto y tener este grande. Yo tengo que mantener mi mente en Cristo. Ustedes vayan y busquen entre los otros para encontrar eso. Pero en cuanto a lo que a nosotros respecta, entreguémonos a la palabra de Dios y a la predicación, quedándonos con la verdad y la revelación del Espíritu Santo y lo que va a suceder. 25. Ahora nos damos cuenta, ahora ponemos una pequeña base sobre Abraham ahora. Anoche nos dimos cuenta que Abraham era solo un hombre común. ¿Es correcto eso? Ahora eso es. Hoy en día, cuando Dios bendice a una persona, entonces la gente piensa que él tiene que ser muy raro, muy peculiar. No, eso no es. Solo es un hombre común. Lo hacen a él un hombre santo, algo grande, que proviene de generaciones de hombres santos y que tiene que ser... No, eso no es. La Biblia dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él era solo un hombre. Abraham era solo un hombre común que salió, un anciano que salió de Babilonia y se fue a la tierra de los caldeos y a la ciudad de Ur. Solo era un hombre ordinario, él y su esposa. Probablemente era pobre, un granjero o lo que él hacía para su sustento. 26. Y nos damos cuenta que Dios le habló un día y le dijo que él iba a tener un hijo por su esposa. Y él en ese entonces tenía 75 años de edad y ella tenía 65 años. Ahora, era ridículo, mejor dicho, radical pensar que Dios le diría eso a un hombre de 75 años de edad. Pero, ¿ven ustedes? Dios hace lo que Él quiere hacer. Y Él generalmente hace las cosas de una manera muy peculiar. Y Él siempre los hace a ustedes actuar peculiar cuando obedecen su palabra. Pues todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ustedes tienen que venir directamente a la palabra. No hagan, no es de interpretación privada. Solo léanla de la manera que está escrita. Y créanla de la manera que está escrita. Y de la manera que ustedes la deben creer. Y si ustedes no la dudan, producirá todo lo que ella prometió. Si ustedes pueden tomar la correcta actitud mental de que Dios la escribió, Dios lo dijo, la promesa es mía. Yo la creo. Entonces, obsérvenla suceder. Tiene que suceder. Tiene que suceder. Amén. 27. Ahora, nos dimos cuenta anoche que Dios le dijo que se separara. Y que se separara de su parentela. Se separara de su gente. Pero Abraham, como cualquier hombre ordinario, ahora Dios nunca lo echó. Lo regresó allá a su tierra natal por no obedecer. Pero Abraham nunca fue bendecido por Dios hasta que él mismo se separó de toda su gente. Él se llevó a su padre consigo y se llevó a algunos más. Se llevó consigo a su sobrino y el anciano siempre fue un estorbo hasta que finalmente Dios lo sacó de la escena. Y luego Lot, su sobrino, se descarrió y se fue a Sodoma.
Y luego cuando él se separó de él, entonces Dios le empezó a hablar de la bendición. Yo, de cómo él lo iba a bendecir. Me gusta eso. Ahora nos damos cuenta que en Génesis 13, 16, Dios le dijo a Abraham, cuando él le habló tocante a su pacto, él dijo, yo te multiplicaré y tu descendencia será como el polvo de la, como la arena que está en la orilla del mar, como pequeños gránulos de polvo en la tierra. Tu descendencia será así, serás un padre de naciones. Y ahora nos fijamos también en Génesis 15, 5, cuando él confirmó el pacto, o le habló a él otra vez al respecto, que él dijo, y lo llevó afuera, y le dijo, mira los cielos, ¿puedes contar las estrellas? Así como las estrellas son innumerables, 28, miren, del polvo hasta las estrellas, oh hermanos, de la tierra, de la tumba, hasta la gloria. Y recuerdan ustedes, la verdadera simiente de Abraham prometida, la cual vino por medio de Isaac, era Cristo. Y él es el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana, el más hermoso de 10,000 para mi alma. ¿Cómo miramos eso? De cómo Dios en su gran sistema solar declara. ¿Creen ustedes que Dios vive en su sistema solar? ¿Creen ustedes que él creó las estrellas? Él dijo que las creó. ¿Cómo está todo tan perfectamente colocado en el sistema solar? Miren, del polvo, de aquí ligado a la tierra, hasta las estrellas en gloria, Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana, el origen de todo esto, es verdaderamente la simiente que produjo estas otras estrellas por medio de él. Y nos damos cuenta que estando muertos en Cristo, somos simiente de Abraham y herederos de la promesa con el padre Abraham. Entonces, si somos simiente de Abraham, nos damos cuenta que tenemos que tener la fe de Abraham, o no somos la simiente de Abraham. ¿Y qué es la simiente de Abraham? El Espíritu Santo, amén, el cual viene por medio de Cristo Jesús. Eso nos hace entonces, a medida que recibimos el Espíritu Santo, no más gentiles, sino que judíos. Y el judío por nacimiento no es judío. Pablo dijo, y no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior, que tiene la fe del padre Abraham. Y si somos simiente del padre Abraham, entonces recibimos toda promesa que Dios hizo. No importa cuán ridículo parezca, que no pueda suceder. Pero si Dios así lo dijo, nosotros lo creemos de todas maneras. Ahora, Abraham, cuando él debía tener ese bebé, pasamos por ello anoche, que Sara pudo haber dicho, después de los primeros 28 días, él dijo, ¿cómo te sientes, cariño? No hay diferencia. Alabado sea Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Y él nunca se debilitó, sino que él se fortaleció todo el tiempo. Sí, vamos a tener el bebé de todas maneras. ¿Cómo sabes tú que lo vamos a tener? Bueno, tú estás más anciano, tú estás envejeciendo. Bueno, tú tienes 75 años de edad. Tú has visto con ella desde que... Tú has vivido con ella desde que tenía 18 años o algo, su media hermana. Y mira, tú sabes que eso es imposible. Cuando tú eras joven, cuando tú eras un hombre joven, y quizás cuando ella tenía 18 años y tú 28, había 10 años de diferencia en su edad. Bueno, eso es cuando tú hubieras tenido el bebé, si ibas a tener uno. Pero todos estos años han pasado y ahora ella ha pasado su menopausia hace años y años y años. Entonces, ¿cómo vas a tener el bebé? Es imposible. Bueno, el doctor lo miró y dijo, el pobre anciano está loco. Ustedes saben, él, hay algo mal. Eso es lo que ellos le dicen a toda simiente verdadera de Abraham. Ellos dicen, oh no, solo déjenlo en paz. Él no hará daño. Él es inofensivo, pero ustedes saben, y sin esperanza también, ellos piensan, pero él cree en Dios. ¿Cómo pudiera un hombre que tenía una promesa, por ejemplo, Moisés, que iba a conquistar a Egipto, un solo hombre con una vara en su mano, voy para allá,
para conquistarlo. ¿Cómo sabe que tú lo vas a hacer? Dios así lo dijo, eso lo concluye, correcto. Es esa simiente de Abraham otra vez, ¿ven? Él tenía la fe de Dios porque él era una simiente de Abraham, 30. Y ahora nos dimos cuenta anoche que su nombre era Abraham, hasta que Dios lo bendijo e hizo un pacto con él. Y entonces él le cambió su nombre de Abraham a Abraham. Y H-A-M era parte del nombre de Dios. ¿Se fijaron eso? ¿Lo captaron bien? Abraham, Elohim, ¿ven? Él puso allí parte del nombre de Dios, porque Dios es el Padre de todo. Y él hizo que su nombre, siendo Elohim, él puso parte de su nombre en Abraham, ¿ven? Y lo hizo un compañero con él, por medio de su simiente. Él produciría una simiente y bendeciría a toda nación en la tierra. Él sería el padre de muchas naciones. Abraham reproduciría la fe de Elohim, H-I-M, I-H-A-M, pero él lo hizo a él parte de su nombre, porque iba a ser el padre de muchas naciones. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando, mis amados hermanos, el mensaje titulado El Pacto de Abraham Confirmado, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1961. Continuamos. Párrafos 31 dice: ¡Oh, es tan rico! Quisiera que tuviéramos todo el tiempo, lo pudiéramos tomar y solo leer versículo por versículo y seguir por todo eso. Déjenme decirles, me hace saltar hasta el séptimo sello, cielo, perdón, casi al pensar de cuán perfecta es esa Biblia. No hay una sola escritura que contradiga a la otra. Está tan perfecta por toda ella como puede ser. No hay contradicciones en la Biblia. El hombre que diga eso, que venga aquí, no hay tal cosa como una contradicción en la Biblia que no pueda ser aclarada por la palabra de Dios. Correcto. Ahora, es todo en enigmas. Pues él lo hizo de esa manera para esconderlo de los ojos del sabio y prudente y revelarlo a niños que quieran aprender. Sí. Párrafo 32. Ahora yo tengo una esposa. ¿Cómo lo amo? Es la mujer más dulce en la tierra para mí. Ahora nosotros no somos, creemos que Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces Él nos ama tanto que Él dio a su Hijo unigénito para que pudiéramos ser salvos. Ahora, cuando yo voy a ultramar, yo no llamo a la señora Branca y le digo: mi querida señora Branca, voy a emprender un viaje a ultramar. No tendrás otros esposos mientras yo esté ausente. No le guiñarás el ojo a nadie mientras yo esté ausente. ¿Sería eso? Bueno, miren, ¿qué si ella me agarrara de la corbata y dijera: un momento, señor Branham, tú no tendrás otras esposas ni aún novias mientras tú estés ausente? Bueno, ¿no sería ese un hogar? Oh, ese no lo sería. Si fuera así, yo estaría temeroso todo el tiempo. Ella también lo estaría. Pero la cosa de ello es que yo la amo y yo le digo: cariño, el Señor me ha llamado a ultramar. Bueno, gracias al Señor. Ella se tiene que quedar en casa, ustedes saben, y cuidar a los niños. Y así que, ¿qué es lo que hacemos? Nos arrodillamos y oramos. Traemos a nuestros niñitos alrededor y oramos. Y ella ora, Dios cuida a Billy. Yo no puedo ser de mucha ayuda, pero yo haré todo lo que pueda aquí con los niños. Y luego le doy un beso de despedida. Adiós, cariño. Mientras yo la ame a ella de esa manera, no hay preocupación. Mientras ella me ama así, no hay una preocupación en el mundo. No es lo que yo estoy forzando por hacer, es lo que hago por amor. Y así es con Dios. Nosotros no dejamos de hacer esas cosas porque decimos: bueno, yo no debería ir a los cines, yo no debería ir al baile, yo no debería fumar, y yo no debería beber porque yo soy un cristiano, yo no lo debería hacer, sin embargo lo quiero hacer. Más le vale que lo haga. Ve, cuando usted ama a Dios, usted sencillamente lo hace. Usted no lo hace porque ama a Dios. Ven,
Párrafo 33. Ahora, ¿qué si en ultramares yo regresara y hubiera salido con alguna mujer y la hubiera llevado a alguna parte manejando y hubiera regresado y entrado con ella y le hubiera dicho buenas noches y demás? Y yo sabría que tendría que decirle a Meda tocante eso. Bueno, yo creo que ella me perdonaría por eso. Yo dijera, Meda, yo lo hice. Yo iría y lo confesaría y diría, yo lo hice, lo siento que lo hice. Yo sé que ella diría, Billy, yo te perdono por eso, pero eso me perseguiría el resto de mis días. Esa pobre mujercita, yo sé lo que, cuánto lo amo. No importa por lo que yo tuviera que pasar, yo no la lastimaría por nada. Yo la amo muchísimo. Yo, ese es mi amor. Por ella, sí, señor. Párrafo 34. Yo me voy y estoy lejos del hogar, estoy lejos de mis hijos, pero mi corazón sangra por estar allí con ellos. El pequeño José me llamó el otro día cuando me iba yendo. Ustedes saben, algunas veces el cambio de agua, algunas veces nos enferma. Él salió, que se sería, que quería ir tanto conmigo, que había estado llorando toda la mañana, y salió al porche, miró. Irguió su cuerpecito y talló sus grandes ojos. Miró y dijo, papi. Yo dije, sí, hijo. Él dijo, Dios te bendiga y que nunca te enfermes. Él solo tiene 4 años de edad. Es un muchachito pequeño. ¡Oh, qué cosa! El muchachito ve visiones y todo. Y yo, algún día, cuando yo haya terminado, yo quiero tomar mi Biblia y ponerla en la mano de José y decir, hijo, quédate con ella. No la comprometas. ¡Quédate allí! Yo quiero que te quedes con la palabra. Párrafo 35. Y así que eso es amor. Aunque yo sé que si yo hiciera algo mal, yo creo que Dios me perdonaría por eso. Pero, oh hermanos, yo no lo querría lastimar a él. Yo no querría hacer nada para lastimarlo. Yo lo amo muchísimo. Bueno, de esa manera debemos vivir por Dios, enamorados de él, amar. Amar tanto que se amen los unos a los otros. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No porque ustedes son metodistas o bautistas o luteranos o pentecostales, sino porque se aman los unos a los otros. Y eso es lo que yo siempre he tratado de hacer, es derrumbar estas pequeñas paredes de separación y hacerlas a un lado para que yo pueda decir, nos amamos los unos a los otros. Ven, pero ven, mientras hagamos las cosas que estamos haciendo, las encontramos en sombras allí en la Biblia, en donde ellos lo hicieron en el principio. Y ustedes ven lo que les sucedió a ellos. Y todo esto sucedió como ejemplos, dice Hebreos. Ahora, nos damos cuenta que es la misma cosa hoy. Nos aislamos y nos ponemos fríos e indiferentes. Y nos establecimos en este monte por 40 años en lugar de entrar a la tierra prometida. 36. Así que el polvo, del polvo hasta las estrellas, del polvo de la tierra, de lo que estamos hechos, hasta las estrellas resplandecientes en gloria. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y ellos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12. Sí, ellos lo harán. Solo piensen, esa estrella de la mañana no ha perdido nada de su belleza desde que Dios lo colgó allí en el sistema solar. No ha perdido nada de su belleza. Pasarán billones y billones de años y todavía estaremos resplandeciendo en gloria. Sí, Señor, es solo una muestra, es solo un ejemplo. 37. Yo quiero decir algo aquí y yo tengo miedo de decirlo. Y yo, ¿está bien, hermano? Oh, ahora no tiene que tener cuidado cuando está. Especialmente con la gente, ellos lo malentienden. Ahora yo creo que los tres de una Trinidad son uno, como sabemos. Ahora, yo creo que Dios tuvo tres Biblias, si ustedes se fijan bien. Ahora, la primera Biblia que Él escribió fue en los cielos el Zodíaco. Ahora, yo sé que ustedes se pueden ir a un extremo con eso y se pueden ir a un extremo con cualquier otra cosa. Pero verdaderamente, si ustedes se fijan en el Zodíaco, ¿cómo empieza? Empieza, lo primero en el Zodíaco es la Virgen. Lo último es en el zodiaco es el león. La primera y la segunda venida de Cristo.
La primera vez por medio de la Virgen, la siguiente vez como el león de la tribu de Judá. Ustedes ven los peces cruzados en eso. Esa es la edad de cáncer por la que estamos pasando. Todo en los cielos declara Dios. Ciertamente que lo declara. Y el pueblo de Dios debe mirar hacia arriba, comprendiendo que Dios no está en la tierra, sino que Él está en el cielo. Él escribió la primera Biblia. Párrafo 38. Ahora, la segunda Biblia que Él escribió fue con Enoc, en los tiempos de la pirámide. Allá en Egipto, yo he estado allí, y tal vez muchos hombres y mujeres aquí han estado allí. Si ustedes se fijan en esas pirámides, no las pudiéramos reproducir. Son muy grandes, muy gigantescas. Geográficamente están tan perfectamente en el centro de la Tierra que no importa en dónde esté el Sol, nunca hay una sombra alrededor de ellas. Y ellas tienen toneladas y toneladas y toneladas de rocas allá arriba, que ellos argumentaron tocante a eso en una ocasión. Nosotros lo sabríamos discutir en la escuela de cómo ellos la edificaron. Bueno, el muchacho, mi oponente, dijo, ellos lo subieron rodando. Bueno, yo dije, bueno, no lo pudieron haber hecho. Yo sé que uno no puede coger un vagón y descargarlo y ponerlo en la vía de ferrocarril y poner bastantes hombres alrededor para empujarlo. Aún si está descargado, uno no lo puede empujar. Yo los he visto intentarlo muchas veces. Uno únicamente puede poner allí un solo grupo de hombres. El siguiente grupo tiene que empujar contra la espalda del siguiente hombre. ¿Cómo va a uno empujar una roca hasta allá arriba en el aire, como de una media manzana de ciudad, que pesaría 1000 toneladas? Lo que ellos tenían entonces era poder atómico, así como ellos lo tienen ahora. Y ellos la edificaron. Y con eso ellos sacaron a la Tierra de su órbita, pues siendo alejada del Sol, en esa posición inclinada, trajo las lluvias y destruyó la Tierra con agua. En esta ocasión, la van a arrojar directamente hacia el Sol y la van a quemar otra vez. Es tan perfecto como puede ser. Párrafo 39. Pero fíjense en la edificación de la pirámide. Miren, observen esto. ¿Tienen un billete de $1 en su bolsillo? Yo pienso que yo tengo uno. Así que si ustedes se fijan en la parte de atrás de su billete de $1, ¿por qué ellos tienen la pirámide allí que dice el gran sello? ¿Se han fijado alguna vez en su dólar americano el gran sello? Fíjense en esa pirámide también, cómo empieza en la base y continúa subiendo así, llegando a la minoría, a la minoría. Y se fijaron, la piedra de corona ni siquiera está sobre ella, ni tampoco la pirámide está coronada, porque la piedra de corona fue rechazada, Jesucristo, la cabeza de ello, exactamente correcto. Ahora fíjense en la edad luterana que vivimos, justificación muy aquí abajo, colocando las piedras del fundamento. Lutero, en Wesley, creímos en santificación. Llegamos a ser la minoría. Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, más arriba. Todavía en la minoría. Pero fíjense bien, la iglesia que sigue hasta el fin de ello, sigue hasta el fin de eso. Esa iglesia va a tener que ser tan perfectamente igual que el ministerio de Jesucristo para que cuando esa piedra venga, se asiente perfectamente en la ranura. ¡Oh, aleluya! ¡Oh! Párrafo 40, si ustedes lo pueden captar y hacer de lo que estoy hablando. El mismísimo ministerio que Jesucristo tenía aquí en la tierra, cuando regrese, el mismísimo ministerio de Pentecostés no se tendrá que ensanchar en una organización, sino que se tendrá que moldear en Cristo. Al grado que la piedra principal y la iglesia encajará una con la otra. Y esas piedras están tan unidas que usted ni aún puede tomar una navaja de rasurar e ir alrededor y encontrar una hendidura en donde fueron puestas una sobre la otra. Y a eso es lo que la iglesia tiene que llegar a ser tan parecida a Cristo. Y miren lo que tenemos que hacer entonces. Ser cortados y circuncidados y partidos en pedazos y formados y moldeados a la imagen de Jesucristo hasta que esa iglesia y la corona se unan perfectamente. Miren la sombra de mi mano en la pared. Cuando está lejos de mí, está extendida. A medida que se acerca, se junta más.
ya no son dos grandes, se está haciendo más pequeña y pequeña y pequeña, se está haciendo más oscura y oscura y oscura hasta que la sombra, el negativo y el positivo llegan a ser uno. Y de esa manera es en la venida. La iglesia se tiene que moldear ella misma al grado que no tenga una mancha ni arruga en ella. ¡Amén! Ahí está esa segunda Biblia. ¡Aleluya! Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Pacto de Abraham Confirmado. Servicio predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1961. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el pacto de Abraham confirmado. Párrafo 41. La tercera fue escrita en papel, porque esta es esa gran edad educacional en la que estamos viviendo, y ninguna de ellas se contradice una a la otra. Así que, ¿ven ustedes? El gran sistema solar habla de Cristo. Todo lo que ustedes ven habla de Cristo, si tan solo lo miran. Miren a la iglesia hoy en su condición débil, descarriada. Ha regresado al mundo. Eso habla de Cristo, de exactamente lo que él dijo, que él estaría a la puerta y tocaría, y que fue echado afuera. Lo echaron fuera a él al organizarse, y lo echaron afuera. Sus credos y demás lo echaron fuera a él. Pero él todavía se para a la puerta y está tocando y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Correcto. Los está tratando de cortar y llevar a un punto para que cuando venga la gran piedra de corona, el ministerio que está en la iglesia y la piedra de corona se unan como un imán. Se sellarán juntas. Oh Dios, ayúdanos a tener. Estará allí. No se preocupen, estará allí. Él dijo que estaría allí. Así que preparémonos para encontrarnos con esa piedra de corona. Amémonos y proyectemos nuestras vidas en Cristo. Y seamos sinceros. Y quedémonos con la palabra para que cuando Él venga, encajemos con Él, como cuando un guante le queda justo a una mano, de esa manera con Él. Oh, esa es la iglesia por la que Dios está esperando. Sí, Señor. Ahora, él era, comprendemos que fue desde el polvo ahora, en el capítulo 13 hasta el capítulo 15. Ahora nos damos cuenta. Lo dejamos anoche en donde él había hecho una cosa hermosa, Abraham. Su hermano descarriado, Lot, se fue a Sodoma y llegó a ser un gran hombre allí y se salió de la voluntad del Señor. Entonces, ¿deberíamos buscar un lecho de rosas? ¿Deberíamos pedir el camino fácil? No. El escritor antiguo solía escribir, escribió una alabanza. ¿Debo yo ser llevado al cielo en un lecho de rosas, mientras otros pelearon para ganar el precio y navegaron a través de mares sangrientos? No, yo debo pelear si debo reinar. Aumenta mi valor, Señor. Eso es. Nosotros no pedimos cosas fáciles. Hoy la iglesia está queriendo solo dormirse y alejarlo al abanicarse con alguna clase de teología. Ustedes saben. Sí, nosotros lo creemos. Sí, ustedes están bien. Únanse a la iglesia. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Traigan su carta de la metodista a nosotros bautistas. Y si los unitarios no los quieren, nosotros trinitarios los queremos. Así que aquí estamos. Que Dios bendiga su corazoncito. Oh, hermanos, esos no son cristianos. Eso es hibridez, religión híbrida. Yo prediqué sobre eso no hace mucho tiempo. Todo lo que es híbrido está contaminado. Y la religión se ha cruzado al alejarse de esta Biblia para entrar en organización o en denominación o en credos de iglesia. Se ha hibridado. Ahora, miren,
Un híbrido produce arte más hermoso, un producto más hermoso. Ustedes, por ejemplo, tomen el trigo. Nosotros tenemos maíz, maíz híbrido. Es el mejor maíz que hemos tenido, pero no es bueno. Ustedes tomen ese maíz híbrido y plántenlo de nuevo. No se puede reproducir otra vez. El mejor trabajador que tienen es un mulo. Su madre era una yegua. Su padre era un asnito, o mejor dicho, un burrito. Y ellos, ese mulo no puede producir otro mulo. No se puede reproducir. Y lo que tenemos hoy es un montón de religión híbrida de mulo. Exactamente correcto. Cruzados de la metodista a la bautista y a la pentecostal y a credos presbiterianos y a denominaciones, al grado que no tenemos nada. Si hay alguna cosa que yo aborrezco mirar, es a un mulo. Él no tiene afectos en lo absoluto. Él hace para atrás esa cabeza grande y larga, ustedes saben. Y uno le habla, le dice, ándale, mulito, y él hace, hija, 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 los días de los milagros ya pasaron. Aprendimos eso en el seminario, hija. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, hija, hija. No tiene afectos en lo absoluto. Él no sabe quién era su papá, él no sabe quién era su mamá, y él no puede avanzar sino hasta allí. 44, pero lo que a mí me gusta es un buen caballo híbrido. Mejor dicho, un buen caballo registrado, de descendencia registrada, joven hermanos, de pura sangre. De esa manera me gusta la religión. Me gusta la verdadera religión pentecostal de pura sangre. Ellos le pueden decir de dónde provienen. Ellos saben quién era su padre y quién era su madre. Ustedes no las ven a ellas con cabello cortado y vestidas tan apretadas que parecen alguna clase de salchicha o algo así. Ahora, ustedes andan fumando cigarrillos, casándose 3 o 4 veces, saliendo y tomando y alborotando, llamándose ellos mismos cristianos. Aquellos no hacen eso. Esos son los pentecostales híbridos que entraron en denominación. Pero el verdadero pentecostal se para al frente de la batalla, se para fiel por Dios, ¿correcto? 45, híbrido. Es tan híbrido en este América, ha entrado tanto en hibridez, a tal grado que la gente está llegando a ser híbrida. Ustedes saben que tienen que regresar al original. Ahora, déjenme mostrarles a ustedes que la ciencia reclama que nosotros provenimos de la vida animal. Eso los destruiría, reproduciéndose así. Si algo se reproduce, Génesis 1:26 dice, el hermano Branham quiso decir 1:11, creo que dice, produzca toda semilla según su género, toda semilla según su género. Y si ustedes cruzan esa semilla, no se podrá reproducir. No, señor, se termina cuando... Eso muestra que nosotros nunca evolucionamos de los chimpancés y demás, mejorándonos y mejorándonos. No, señor, nosotros no evolucionamos. Nosotros sencillamente estamos hechos conforme a la imagen de Dios. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Sí? El hombre y su esposa son uno. El hombre. Cuando primero fue hecho, él era ambos en su espíritu, ambos, masculino y femenino. Ambos eran él. Él era varón y hembra. Pero cuando Dios lo separó a él, nunca fue, la mujer no estaba en la creación original. Ella es un producto secundario del hombre. Él tomó el cuerpo del hombre y tomó la parte femenina del espíritu de él. Y lo puso en ella, y ella es femenina, y él es masculino. Amén. Cuando ustedes ven a las mujeres como en América hoy día, que quieren actuar como un hombre, allí hay un pervertido en alguna parte. Cuando ustedes ven a un hombre tan afeminado, temeroso, diciendo sencillamente, no me gusta decirles a dónde se van a ir todos ustedes.
Usted no es un predicador. Tiene miedo. Yo no quiero. Oh, qué cosa. Dios quiere hombres, ¿correcto? Quiere que si usted es una mujer, que sea una dama. Si usted es un hombre, que sea un hombre. 46. Ahora escuchen. Es hibridez. Se ha hecho un lío. Y hermano, esta costa del oeste está forrada de ella por donde quiera. ¿Saben ustedes por qué? La civilización ha viajado del este al oeste y todo eso ha viajado con ella. Los indios decían que antes que el hombre blanco llegara con sus mujeres, con su whisky y con su pecado, ellos vivían una buena vida. Pero ahí llegó el hombre blanco, un matador, un asesino, y mató sus búfalos y todo lo demás. Y luego el pecado contaminó y se ha apilado aquí en esta costa del oeste a tal grado que está más alto que los cielos. Eso es correcto. Si ustedes siguen más adelante, regresarán de nuevo al este. Aquí es un cementerio para los predicadores. Miren a Pablo Rader y el resto de ellos que murieron aquí. Aime MacPherson, Elimi MacPherson, pronunciación figurada. Todos ellos, yo tengo un hermano aquí que era un buen predicadorcito. Cuando él vino aquí, él se vino abajo y allí está él en un culto con demostraciones de sangre, aceite y toda clase de cosas que ni siquiera son escriturales. Dios tenga misericordia. Hablando de una Sodoma moderna, cuando ha habido un 30% de incremento de pervertidos este año en relación al año pasado y de asuntos sexuales. Yo recibo cartas de madres aquí en la costa que sus propios hijos toman muchachos y se van a vivir con ellos en el cuarto. Las pobres madres llorando por sus hijos. Bueno, es una desgracia. Alguien tiene que clamar en contra de eso. Arrepiéntanse o morirán. Correcto. Regresen a Dios. Es lastimoso. Dios, ten misericordia. Ahora, yo no estoy excusando al resto del mundo. Todo el mundo está de esa manera, pero ustedes aquí solo están avanzando rápidamente, yendo en tropel por todas partes. Como yo dije, nosotros solíamos pedir a París, pero Hollywood ahora les proporciona a ellas sus modas. Nuestras mujeres se han degradado tanto que ellas envían las modas a París para mostrarles a algunas que hacen que los ojos se abran. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está la cosa? Y eso ha sido metido en nuestra iglesia pentecostal. Dios tenga misericordia. Es una cosa vergonzosa. Arrepiéntanse, morirán. ¿Correcto? Sálganse de esa clase de cosas. 47. Se moldean conforme al mundo. De esa manera fue cuando ellos querían un rey en una ocasión. Cuando ellos querían un rey en Israel, porque el resto de ellos, ese buen profeta anciano, fue a ellos y les dijo: ¿cuándo les dije a ustedes algo en el nombre del Señor que no sucediera? ¿Cuándo les quité alguna vez su dinero? Si ustedes quieren un rey y quieren ser como el resto de ellos, ustedes están rechazando a Dios como su rey. Cuando ustedes toman credos en lugar de la Biblia, entonces ustedes están dependiendo en la iglesia para su salvación. Y Cristo es su salvación. El Espíritu Santo dirige y guía la iglesia. Dios nunca envió obispos y demás para guiar a las iglesias o a las denominaciones. Él envió al Espíritu Santo para dirigir a la iglesia. Esa es la idea de Dios de ello. Él debería saber. Él es Dios. 48. Ahora, encontramos allí, después que él fue tras su hermano descarriado, Lot, y que lo trajo de regreso. ¿Qué sucedió en el capítulo 14? Tan pronto como él trajo de regreso a Lot,
Lot debía haber sabido que no debía meterse en ese revolcadero otra vez, pero él regresó otra vez a ello. El perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dice la Biblia, eso es exactamente correcto. Si lo enfermó lo suficiente como para vomitar la primera vez, lo enfermará otra vez, ¿ven? El perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es exactamente correcto. Los pentecostales salieron de allí hace 40 años, formaron una iglesia santa, una casa de poder para Dios, y ustedes ven lo que sus credos les hicieron a ustedes la primera vez. Luego ustedes regresan a eso otra vez. Dejen que el Espíritu Santo tome control. Dejen que Él gobierne la iglesia. Dejen que Él entre. 49. No hace mucho tiempo yo fui reprendido sobre eso en uno de los desayunos de los hombres cristianos de negocio. O mejor dicho, fue una cena inmediatamente después que una noche el hermano Robert había hablado. Y yo seguía después de él la siguiente noche. Y cuando prediqué, hablé sobre eso, de cómo esas cosas estaban aquí. Y yo hablé sobre Dalila y Sansón. Y así que uno de nuestros hermanos se levantó y dijo, bueno, hermano Branham, nuestro pastor dijo que ellos saben eso, pero no pueden decir nada. Dijo, si ellos lo dicen, la iglesia los echará afuera. Y yo dije, que los echen afuera. Yo preferiría predicarle a 5 personas llenas del Espíritu Santo que a toda una región llena de medios descarriados. Diga la verdad. 50. Es igual como cuando viene la primavera. Las madres pájaras van allí y ponen huevos y hacen un nido y los cubren con sus alas. Y ella, así es como ella cría a sus pequeñitos. Bueno, miren. Si esa madre pájara, aunque ella pudiera poner un nido lleno de huevos, y si ella no ha estado con el compañero, ellos no empollarán. No, no son fértiles. La corriente sanguínea proviene del sexo masculino. Sabemos eso. La hemoglobina, la sangre, proviene del hombre, porque tiene que ser de esa manera, porque la mujer produce el huevo. Ella es una incubadora. Pero no tiene nada que ver con la sangre del bebé. Esa es la razón que siempre toma el apellido del padre. Así es como Dios lo formó. Jesús era, alguien dijo, pero Jesús era un judío. Él no lo era. Somos salvos por medio de sangre judía. No lo somos. Él no era ni judío ni gentil. Él era Dios. Dios era su padre. Dios creó esa célula de sangre sin tener algo que ver con algún hombre, ni judío ni gentil. Nosotros somos salvos por la sangre de Emmanuel. Emana de las venas de Emmanuel, donde los pecadores que se sumergen bajo el torrente pierden todas sus manchas de culpa. No hay nada de hibridez tocante a eso. Es la real y verdadera sangre de la propia creación de Dios. Sin adulteración, sin la intervención sexual en ello. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, este glorioso mensaje, el pacto de Abraham confirmado, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Di, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el pacto de Abraham confirmado. Párrafo 51. La madre pájara, ella pudiera estar sobre el nido y poner. Ella de seguro puede poner los huevos. También nosotros podemos tener iglesias. Como dije, una religión híbrida. Nosotros adquirimos una religión más bonita que la que teníamos. Oh, qué cosa es hermosa. Yo admiro eso. Pero hermano, cuando ustedes ven a nuestras mujeres y hombres en nuestra congregación entrando a esa actitud fría y formal,
y actuando, y las mujeres pintándose. Bueno, solía ser incorrecto que las mujeres pentecostales usaran manicura. O mejor dicho, ¿qué es esa cosa que ellas se ponen en su cara? Lo que sea, solía ser lápiz labial. Solía ser incorrecto que ellas hicieran eso, pero me fijé que ellas lo hacen ahora. ¿Qué es lo que pasa? Correcto. Escuchen, únicamente hubo una sola mujer en la Biblia que alguna vez se pintó su cara, y esa fue Jezabel. Dios se la dio a los perros para que se la comieran por hacer eso. Ahora, cuando ustedes vean a una mujer toda pintada, digan, ¿cómo está usted, señorita carne de perro? Eso es exactamente lo que ella era en la Biblia. Dios se la dio a los perros para que se la comieran, así que él solo hizo de ella carne para perros. Eso es exactamente correcto. Lo que necesitamos es un avivamiento conmovedor, pentecostal, que limpie desde el púlpito hasta los oyentes de la iglesia. Una limpieza. Necesitamos a Cristo, hermano, hermana. Sí lo necesitamos. 52. La madre pájara se puede sentar y cubrir esos huevos hasta que ella esté tan débil que no pueda volar del nido. Correcto. Ella los puede voltear reverentemente y decir, oh, qué cosa, son míos, y cubrirlos, y cubrirlos. Y usted dice, bueno, yo pudiera ir a comer, pero tengo que asistir a la sociedad de señoras. Yo tengo que tener esto y lo otro, ¿ven? Hasta que ella esté tan débil que no puede volar, pero ellos nunca empollarán, están muertos. Ellos se quedarán allí y se pudrirán. Ese es el problema con muchos de nuestros nietos pentecostales. Y Dios no tiene nietos, como les dije, Dios no tiene nietos. Él solo tiene hijos, hijos e hijas. Pero nosotros, gente pentecostal, trajimos a nuestros hijos. Los pusimos en el registro de la iglesia y crecieron. Ellos son pentecostales porque nosotros somos pentecostales. Esos son nietos. Dios no tiene ningunos. Solo tiene hijos e hijas. 53. Y ese huevo, aunque esa madre pájara lo pueda voltear de cualquier manera que ella quiera, nunca empollará. Se quedará allí y se pudrirá. Y ese es el problema hoy en nuestra iglesia. Esa es la razón que nosotros, que ellos se han separado en organizaciones y diferentes denominaciones. Los metimos en medio de cartas saludándolos de mano porque ellos eran buenos donadores de dinero en la iglesia y ayudaron a edificar grandes y hermosos edificios y cosas así. Ellos saben de Dios tanto como un hotentote sabe tocante a un caballero egipcio. Ellos no creen en sanidad divina. Ellos rechazan el Espíritu Santo. Ellos disputan con usted porque usted reprende a la gente y trata de enmendarla. Ellos son huevos muertos y podridos. La mejor cosa que se debe hacer es limpiar todo el nido y empezar otra vez. Consigan a alguien que esté en contacto con Cristo. ¿Quién vive? Exactamente correcto. Limpie la iglesia, el nido. Esterilícenlo y fumíguenlo muy bien y empiecen otra vez, correcto. Dejen que algunos se queden allí en el altar hasta que ellos hagan contacto con Dios. 54. Anoche yo hice un llamamiento al altar. 3 o 4 pecadores fueron al altar y yo casi le tuve que rogar a la gente en esta mismísima iglesia que viniera y orara con esa gente. Entonces usted no critiquen a los bautistas. Yo puedo ir allá a Kentucky y hacer un llamamiento al altar y un joven allí masticando un sombrero y bajo convicción viene al altar. Y 15 de esas mamás anticuadas están alrededor de él tratando. Y miren, él no solo va al altar y dice, yo recibo a Cristo como mi salvador. Ellos se golpean uno al otro en la espalda hasta que alcanzan la victoria. Ellos reciben algo cuando salen de allí. Lo que necesitamos es regresar y aprender lo que los bautistas tenían. Necesitamos otro predicador como Juan, quien puso el hacha en la raíz del árbol y lo cortó y lo echó al horno. Amén. Sí. 55. Después que él fue y trajo a su hermano de regreso, Abraham, entonces él se volvió, entró en la misma cosa otra vez, al mismo revolcadero,
Luego, después de eso, Dios dijo, Abraham, él dijo, ¿qué vas a hacer por mí, Señor? Yo estoy sin hijos. Mira, yo no tengo hijos. Y el único heredero de mi casa es ese damaseno, Eliezer. Él dijo, pero él no será tu heredero. Yo te prometí que tú ibas a tener un hijo por medio de Sara. Y de esa manera va a ser. Dios establece su palabra. Ella nunca cambiará. Tiene que permanecer de esa manera. Dios la establece. Y si somos hijos de Abraham, la creemos exactamente de esa manera. Lo que Dios dice, eso lo concluye. No. 56. Ahora, él dijo, ¿cómo lo sabré, Señor? Oh, esta cosa hermosa. No. Se les pase desapercibida ahora. Léanla cuando ustedes se vayan a casa. Es la confirmación del don, lo que él iba a dar a él ahora. Fíjense bien lo que él hizo en el capítulo 15, Abraham. Él lo llamó y dijo, ve, tráeme una becerra de 3 años y tráeme una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Tráemelos. Y Abraham los partió por la mitad y las puso una enfrente de la otra y dijo, tráeme una tórtola y un palomino. Pero él, ¿se fijaron que él no partió el palomino ni la tórtola? Él nunca dividió eso. Él partió el animal, el sacrificio. Él lo partió. Pero no partió las aves. No las partió. ¿Por qué? Dios nunca cambia su pacto respecto a la sanidad divina. Porque eso era la sanidad divina, la tórtola o el palomino. Ellos le cortaban la cabeza y dejaban que la sangre goteara sobre la compañera. Y luego se soltaba libre la compañera e iba por todas partes moviendo sus alas y la sangre dispersaba, clamaba, santo, santo, santo al Señor. Eso era para la limpieza de la lepra. Lo que ellos hacían para la limpieza, ¿ven ustedes? Y eso era el mismísimo tipo de nuestro compañero Cristo siendo matado. Y su sangre está sobre nosotros y nosotros la dispersamos por toda la tierra, clamando, santo, 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 el compañero muerto, Cristo, quien murió en lugar de nosotros. Ahora él nunca partió a las aves en dos, pero él partió los animales. Ahora aquí está un cuadro hermoso. Yo no quiero que a ustedes se les pase desapercibido, hermanos, pero yo no pienso que sería bien partir eso. Partiré esto. Muy bien. Ahora, en el mundo antiguo, allá en el oriente, ahora nosotros tenemos diferentes maneras de hacer un pacto. ¿Qué hacemos nosotros, los americanos? Salimos. Digamos, por ejemplo, vamos a comer algo. Si, por ejemplo, yo quiero hablar una cosa de negocios aquí con el señor Border, uno de los administradores de nuestra campaña, yo digo, señor Border, me gustaría hablar sobre algunas cosas. ¿Y qué hacemos? Salimos y comemos un sándwich y una taza de café o lo que sea. Nos sentamos allí y platicamos un rato y entonces nos levantamos, hablamos tocante a lo que vamos a hacer y yo digo, ¿le gustaría hacer eso? Sí. Y estrechamos manos. Eso es un pacto. Hicimos un compromiso el uno para el otro y estrechamos manos sobre eso. De esa manera lo hacemos. Si yo le estuviera diciendo al hermano aquí, yo voy a venir a llevar a cabo un avivamiento para usted, hermano, y él diría, bueno, pudiéramos estar sentados en la mesa hablando y entonces nos levantaríamos y yo diría, ¿de acuerdo? De acuerdo. Estrechamos manos el uno con el otro. Póngala aquí. Es un acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿saben ustedes cómo lo hacen ellos en Japón? Ellos los discuten uno con el otro y toman un poquito de sal de un salero y se la arrojan uno al otro. Eso es un conversador, un sabor. ¿Ven ustedes? La sal. Ellos se rocían con sal uno al otro cuando hacen un pacto el uno con el otro. 58. Pero en el tiempo de Abraham, cuando ellos hacían un pacto el uno con el otro, ellos lo hacían de una manera diferente. Ahora, cuando ellos hacían un pacto uno con el otro, en el oriente, en aquel tiempo. Ahora, fíjense bien la manera que Abraham, Dios confirmó ese pacto con él. Y fíjense bien cómo él lo hizo.
Él tomó el carnero y el sacrificio y los partió en dos y las puso allí una enfrente de la otra. Y ahora fíjense entonces que Abraham ahuyentaba a las aves de ellos, mantuvo limpio el sacrificio. Oh, hermano, ahuyentar a los buitres de él. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer ahora. Ahuyentar a los buitres mundanos de Hollywood, de la iglesia pentecostal. ¿Ven? Sí, señor. Ahuyentarlos de nuestras mujeres y nuestros hermanos y cosas así. Y que ellos se queden con todos esos chistes tontos y cosas que quieran decir. Que se queden con ellos. Ese es el reino de ellos. Nosotros no somos de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. Vivimos aquí como americanos, pero nuestra alma viene de arriba. Cuando él dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. Esa vida eterna viene de la palabra Zoe, y Zoe es la propia vida de Dios. Nosotros somos parte de su vida. Y en el principio, él era el Elohim, el todo, el que existe por sí mismo. En él había atributos para ser un padre, para ser un salvador, para ser un sanador. Y estas cosas únicamente despliegan sus atributos, ¿ven? Es lo que es. Eso es lo que nos hace. Primero, él creó. Él no era Dios para empezar, porque Dios es un objeto de adoración. Así que él creó ángeles para que él pudiera ser Dios. Y luego, por su propia santidad, él puso al hombre en libre albedrío. Y cuando él hizo eso, entonces el hombre cayó. Entonces él llegó a ser salvador. ¿Ven? Es solo él desplegando sus atributos. Nada está fuera de orden. No piensen que el diablo está engañando a Dios. Él es el patrón. Él sabe dónde está todo. Correcto. Él sabe en dónde está. Bueno, usted dice, ¿qué está usted haciendo entonces allí predicando? Él nos dijo que fuéramos y echáramos la red y lo sacáramos a la orilla. Él sabe quién es pez y quién es cangrejo, y quiénes son serpientes y tortugas y galápagos. Él sabe todo al respecto, pero ellos eran, eso era para empezar, ¿correcto? Solo es nuestro negocio echar la red y sacarla y decir, aquí están, señor, aquí están, señor. Cuando menos piensa, la señora araña del agua se sienta allí por un tiempecito. Dice, ah, yo no creo eso. Mi pastor no lo cree. Bla, bla. Se va directo de nuevo al lodo. ¿Correcto, hermano? Esa persona cuando salió, si ella es un pez para empezar, es un pez al fin del camino. Sí, señor. Su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, a un extraño no seguirán. Ellos oirán la palabra, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete y regresa. Esa es la edad, ese es el mensaje que estamos recibiendo ahora. Regresen. Nuestros espíritus vienen de allá en donde es santo y puro. Nuestros corazones deberían estar puestos, nuestras afecciones puestas en cosas de arriba, en donde está Dios. Somos hijos de Dios. Ahora nos fijaremos aquí en eso en un ratito. 60. Ahora, Abraham ahuyentó todos los buitres del sacrificio hasta que el sol se puso. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ahuyentar los buitres hasta que raye el día. Eso es todo lo que puedo decir. Sí, señor. Ahora fíjese bien lo que sucedió. Y tan pronto como se puso el sol, un sueño profundo cayó sobre Abraham. ¿Ven? Ahora, sueño significa muerte. Y cuando él abrió sus ojos y miró, allí estaba un horno humeando. Allí es donde todo pecador va, a donde todos nosotros merecemos ir. Un horno humeando estaba allí. Ese es el infierno a donde todo hombre y mujer que nace en pecado, formado en iniquidad, que viene al mundo hablando mentiras, eso es exactamente a donde merecemos ir. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Lee. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos el pacto de Abraham confirmado, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 61, dice, pero fíjense, entonces después de eso vino allí una lucecita blanca.
y esa lucecita pasó entre esas piezas de sacrificio. ¿Qué estaba haciendo Dios? Haciendo su pacto con Abraham. ¡Oh, hermano! No por obra, sino por gracia. Nada que usted pueda hacer. Él le está mostrando a Israel que Él salvó a Israel a sí mismo por gracia, sin ninguna obra. El pacto de Abraham no era, Abraham, si tú haces una cierta cosa, yo lo haré. Él dijo, yo ya lo he hecho. Dios quiere que la gente viva por gracia, no por la ley. Nos hacemos tan legalistas que decimos, bueno, es malo que yo fume, es malo que yo sea desleal a mi esposa. Es amor, hermano. No es porque si usted ama a su Dios, no hará ninguna cosa malvada. Porque usted lo ama muchísimo a Él. No es que no lo hace porque usted no lo debería hacer. Es porque usted lo ama tanto a Él que no lo quiere hacer. El adorador, una vez limpio, no tiene más conciencia o deseo para pecado. Una vez que Él es limpio en la sangre de Jesucristo, Él no tiene más deseo de pecar. Las cosas se fueron de Él. Él no tiene que... Alguien dice, no me molesta mi conciencia. Bueno, algunas personas no tienen más conciencia que lo que una serpiente tiene caderas. Así que sabemos que que no hay tal cosa como esa. No depende en su conciencia de todas maneras. Es su espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Ahí lo tiene. Es su amor por Él, que ustedes lo aman a Él. 62. Ahora fíjense. Entonces, ¿cómo escribían un pacto en los días de antaño? Ellos mataban una bestia de sacrificio. Ahora esa luz era Dios. Le mostró a Él a dónde debería ir. Después de su muerte, Él debería ir al infierno. Pero luego esa lucecita blanca pasó entre esos sacrificios. Ahora en el Antiguo Testamento, digamos, venga aquí, hermano Borders. Ahora vamos a hacer un pacto, el hermano Borders y yo, como fue en el Antiguo Testamento. Ahora, la primera cosa que hacemos es que nos sentamos aquí y yo escribo. Yo haré cierta cosa, una cierta cosa, ese es mi acuerdo. Luego matamos el sacrificio, lo partimos, nos paramos entre el sacrificio, usted y yo, y hacemos un pacto uno con el otro. Y cuando hacemos eso, rompemos esto. El hermano Branham rompe un pedazo de papel. Ahora, en un cierto tiempo vamos a regresar. Y tú guardas esa parte y yo guardaré esta parte. Ahora, aquí estamos. Ahora, eso no puede ser reproducido. No puede, ¿ven? Porque es un papel y las letras están cortadas de esta manera y los pelitos de papel al romperse y cosas. Tiene que cuadrar perfectamente, exactamente. 63. Él dijo, por medio de esto sabrás que es mi pacto, Abraham. Abraham, siendo espiritual, lo supo, porque eso es exactamente lo que Dios hizo. Él tomó su simiente del pacto, cuya simiente era la que fue prometida por fe, que salió de Isaac. De allí vino Cristo. Cristo fue el pacto de Dios. Y lo que Él hizo es que Él lo llevó al Calvario, así como Abraham lo hizo con su propio hijo unos cuantos días después, o mejor dicho, unos cuantos años después que Él nació. ¿Qué hizo Él? Él lo llevó al Calvario y lo partió en pedazos. ¡Oh, hermanos! ¡Lo partió en pedazos! Él resucitó su cuerpo en la mañana de Pascua y lo sentó a Él a la diestra de su trono. Pero el Espíritu que estaba en Él, Él lo envió de nuevo a la iglesia. Así que la iglesia, cuando este pacto sea cumplido en su plenitud, cuando el pacto sea confirmado con Dios, la iglesia, la gente que entra en este cuerpo aquí por ser su novia, será exactamente el mismo Espíritu que estaba sobre Cristo, haciendo las mismas cosas, el mismo ministerio, el mismo poder, y se unirá y será lo mismo palabra por palabra, confirmando el pacto. 64. Ahora miren hoy día. Miren lo que vemos hoy y démonos cuenta. ¿Qué dije yo tocante a la pirámide?
tendrá que ser alistada y tan perfectamente puesta, todas las herraduras y todo, hasta que la piedra principal tendrá que encajar perfectamente. ¿Ven? La piedra principal que fue rechazada tendrá que regresar. El pacto, la vida que estaba en Cristo está en la iglesia, el Espíritu Santo. Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿No lo ven ustedes? ¿Cuál es la iglesia del pacto confirmado? Es la que tiene el Espíritu Santo. Eso es una... Nosotros que estamos muertos en Cristo, tomamos la simiente de Abraham y somos herederos con él según la promesa. Si ustedes todavía no han recibido el Espíritu Santo, ustedes nunca han entrado en el pacto de Dios. Párrafo 65. Uno de mis hermanos bautistas vino a mí no hace mucho sobre lo que un cierto hermano escribió en la voz de sanidad tocante a dos ángeles que descendieron cubiertos de un plumaje sedoso. Y él los tocó, y uno de ellos los llevó a él ante Dios el Padre. Y él dijo, ¿qué de esto, Billy? Y yo dije, ahora espera un momento. Yo nunca escribí ese artículo. Yo no tengo nada que ver con eso. Él dijo, yo veo que te apartaste de la buena antigua escritura fundamental. Yo dije, no, señor, yo me he quedado con ella. Él dijo, Billy, ¿me quieres decir que tú piensas que esa gente pentecostal tiene algo diferente que nosotros bautistas? Yo dije, no, ellos solo tienen más de lo que poco que ustedes tienen B. Yo dije, eso es lo que es. Ellos solo tienen más de ello. 66. No hace mucho tiempo yo estaba ya, doctor Aigri, y quizás esté sentado aquí esta noche, el decano del colegio Betania, un colegio luterano. Él me escribió una carta que se me dio una regañada. Él dijo, yo manejé 15 millas, 24 kilómetros, a través de una tormenta cegadora de nieve para oír a un siervo de Dios. Y lo que encontré fue a un adivinador muy pulido. Él dijo, él me hizo pedazos, dijo, un hombre que le habla a la gente como tú lo haces y con una teología de lo más podrida que alguna vez oí en mi vida. Él dijo, tú dijiste que Satanás no sana. Dijo, mira, nosotros tenemos a una mujer en nuestra comunidad aquí que tiene un espíritu de pitonisa. Ella trae puesto un delantal grande. La gente va allí y le echa dinero allí y luego ella va y se arranca un poco de su cabello y corta las venas de ellos y ella mezcla el cabello con la sangre y camina con su espalda hacia el arroyo y lo tira hacia atrás. Ella empieza a caminar hacia la gente y si ella es constriñida a mirar hacia atrás, la enfermedad regresa a la gente. Si no es constriñida a mirar, la enfermedad es echada fuera. Y dijo, nosotros la observamos y como el 20%, 20% de esas personas son sanadas. Y luego tú paras en el púlpito y dices que Satanás no puede sanar. Bueno, él no me llamaba hermano. Él dijo, yo estaba predicando antes que tú nacieras. Y solo, él realmente me dio una buena regañada. Yo pensé, bueno, muy bien, está bien, yo aprecio eso. Párrafo 67. Así que yo pensé, escribiéndome 22 páginas, yo le debería contestar a lo menos una página para demostrarle mi compañerismo. Así que yo me conseguí una libretita y me senté y dije, querido hermano en Cristo, yo dije, lo saludo en Cristo. Si un hombre ha predicado tanto tiempo así, él merece ser respetado. Si él ha predicado el evangelio, aun si él está en error, yo dije, la primera cosa que yo quiero decir es que lo perdono por lo que usted dijo. Mire, Jesús dijo, la gente lo iba a ver a él, y él hacía las mismas cosas que usted ha visto ser hechas, y percibía los pensamientos de la gente y les decía lo que era y lo que sería, y ellos lo llamaron a él Belzebú, un adivinador, un demonio. Y Jesús dijo, yo los perdono por eso, pero un día vendrá el Espíritu Santo para hacerlo. Y si ustedes hablan en contra de eso, nunca se les perdonará. Así que, en este siglo ni en el venidero. Yo dije, ¿qué si esto está correcto? Entonces, ¿de qué sirvieron sus 50 años de predicación? ¿Eh? ¿Qué bien le hizo eso a usted? Usted está perdido y nunca puede ser salvo. Yo dije, pero sé que por ignorancia usted lo dijo.
Así que dije eso para pellizcarlo un poquitito y para que supiera que nosotros no estábamos en ignorancia. Párrafo 68. Así que entonces él dijo, y yo dije, pero la idea de esto, de lo que estoy analizando, mi hermano, dije, lo que me sorprende es que usted dice que Satanás puede sanar. Yo dije, Jesucristo dijo, si Satanás puede echar fuera a Satanás, entonces su reino está dividido contra él mismo. Correcto. Jesús dijo que él no puede sanar. Ahora, usted dice que él puede, y Jesús dijo que no puede. Entonces, ¿quién está correcto? Él dijo, toda palabra de hombre sea mentira y la mía verdad. Y yo dije, por lo tanto, Jesús está correcto y yo acepto su palabra, mi hermano. Y yo dije, pero de cualquier manera, yo dije, ciertamente yo puedo ver de dónde proviene la sanidad. Yo dije, tenemos gente en el país hoy día, llamados sanadores divinos, que va diciendo, Gloria, yo tengo sanidad en mis manos, ¿la sienten? No, usted no la siente. Usted siente la mano, no la sanidad. Jesús nunca dijo, lo sentiste, dijo, lo creíste. Correcto. No, lo sentiste. Todas esas sensaciones y todas esas cosas, hermano, es algo mítico, inventado. No es la palabra de Dios. El que cree, ahí es en donde está. Es fe en la obra terminada. Cristo murió y lo sanó a ustedes en el Calvario. Que lo salvó allí. Ustedes lo tienen que aceptar por fe como el resto de nosotros lo aceptamos. Correcto, lo creemos. Ustedes no se sienten. Ustedes no se tienen que quedar allí y golpear y llorar toda la noche. Ustedes pudieran llorar hasta que se pusieran canosos y quedarse en el altar y morir. Hasta que ustedes acepten este sacrificio de sangre que Dios les dio a ustedes. Ustedes están perdidos. A mí no me importa cómo ustedes se sientan. Yo no me baso cómo me siento. Me siento muchas veces como que estoy muy atrasado. Pero la Biblia dice que yo he llenado los requisitos de Dios. 69, el párrafo. Jesús derrotó al diablo con la palabra. Él dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él lo derrotó a él con la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros lo derrotamos. Es por la palabra de Dios. Así dice el Señor. Correcto. Si dicen que es un adivinador, entonces, ¿por qué Dios dijo, si hay uno entre vosotros que sea espiritual o profeta, cuando él habla y lo que dice viene a suceder, óiganlo a él? Porque yo estoy con él. ¿Cómo es que todas estas escrituras están sido traídas a este último día? Ven, ellos sencillamente no entienden. Ven, ellos sencillamente no lo pueden entender. Es una revelación de Dios por medio de su palabra. Ellos vienen, ellos no le creyeron a él cuando él vino. Ellos no le creen hoy a la iglesia cuando está viniendo a existencia. Ellos no lo creen porque no cuadra con la teología de ellos. Pero cuadra con la palabra. Dios confirmando su palabra con señales que la siguen. Esa es la vindicación. Si Él dice esto y se cumple, si nosotros predicamos el bautismo del Espíritu Santo y alguien lo recibe, eso prueba que está correcto. Párrafo 70, por último. Ahora, fíjense, y el doctor Aigari, cuando le hablé a él, le dije, le escribí esta carta. Yo dije, seguro, yo he estado en África y los he visto sanar por medio de un ídolo de lodo. Yo dije, yo he estado en Alsace-Lorraine, en Francia, y he visto a esa gente ir allá a esa mujer, una mujer muerta, y verla que sana. ¿Por qué? Porque ellos creen que se están acercando a Dios por medio de ese ídolo. ¿Ven? Y Dios ha puesto la sanidad divina sobre la base de su fe. Esa es la razón que Él no partió estas tórtolas y cosas. Ven, está basado en su fe. Si usted lo cree y esa gente piensa que se está acercando a Dios, estos americanos piensan que ellos se están acercando a Dios por medio de un sanador divino. El africano piensa que él se está acercando a Dios por medio de su hechicero. Esa bruja ya detrás de la casa de ustedes, esa gente piensa que se está acercando a Dios. Y Dios reconoce su fe. Eso es todo. Yo dije, pero ellos responderán por eso en el día del juicio, por tal cosa como es. Yo dije, pero lo que me alarma es que un decano luterano base su teología sobre una experiencia en lugar de la palabra de Dios. Pensé que yo le diera a saber que no éramos tontos de todas maneras. Bien.
¿Cómo pudiera él basar su experiencia sobre un... ¿Cómo pudiera basar su enseñanza sobre una experiencia de que una mujer hizo esto y lo otro en lugar de lo que Dios dijo? Dios dijo, Satanás no puede sanar. Y eso lo concluye para mí. Correcto. Amén, hermanos, hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje. El pacto de Abraham confirmado, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 78. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el pacto de Abraham confirmado. Párrafo 71. ¿Saben qué? Él me invitó que fuera allá. Él dijo, hermano Branham. Ahora, fuimos allá y había tantos como hay aquí para cenar. Todo el cuerpo estudiantil estaba allí. Él dijo, mire, hermano Branham. Él dijo, yo le quiero preguntar algo. Dijo, yo no quise decir lo que dije. Pero dijo, nosotros aquí estamos hambrientos y sedientos por Dios. Yo dije, eso es bueno. Eso está bien, doctor. Y él dijo, esto es lo que queremos. Y si todos ustedes le quieren escribir al respecto, solo escriban al doctor Igary, al... Yo estaba tratando de recordar ese nickname, Minneapolis, Minnesota, el Colegio Betania. Y así que él, y solo escriban y pregúntenle. Y él dijo, bueno, nosotros aquí estamos sedientos de Dios. Dijo, nosotros queremos a Dios. Y él dijo, nosotros leímos tocante a los pentecostales. Y él dijo, ¿qué piensa usted tocante a ellos? Mire, usted era un bautista. Yo dije, sí, señor, lo era. Yo dije, yo ahora soy un bautista pentecostal. Y él dijo, yo dije, yo soy un bautista que tiene la experiencia de Pentecostés, ¿ve? Yo dije, el Pentecostés, doctor, no es una organización. Usted no puede organizar Pentecostés. Es una experiencia, ¿ve? Para metodistas, bautistas, católicos y todos. Es una experiencia. No solo es para las asambleas, no son las únicas que tienen el Espíritu Santo. Los unitarios no son los únicos que tienen el Espíritu Santo. Los cuadrangulares. Es para el que quiera que venga. Correcto. A él le gustó eso. Y yo dije, de esa manera es. Y él dijo, bueno, yo le quiero preguntar algo. Dijo, yo los he visto patear las sillas y tumbar ventanas, luces y caer al piso. Yo dije, sí, señor. Dijo, ¿qué es eso? Yo dije, el Espíritu Santo. Él dijo, ¿el Espíritu Santo? Yo dije, sí, ellos están dejando escapar todo su vapor por el silbato en lugar de acumularlo y hacer que las ruedas rueden, ¿ve? Ellos sencillamente no saben cómo, ¿ve? Si uno alguna vez logra que lleguen a un punto en donde pongan algo de ese poder del vapor en las válvulas para hacer andar el vagón y tener señales, prodigios y milagros y un gran fuego en el alma de esa manera, siguiendo adelante, harían algo, ¿ve? Yo dije, pero ellos lo dejan escapar por todo, por el silbato. Ellos lo dejan escapar todo por el silbato y eso es todo lo que es. Yo dije, es bastante bueno que ellos tengan, muestra que ellos tienen vapor de todas maneras. Y así que él dijo, bueno, ¿qué piensa usted que nosotros los luteranos tenemos? 73, yo pensé, oh Señor, tú ayúdame aquí. Y el Señor me dio algo. Pues ellos tienen como unos miles de acres allí de trigo y cosas que ellos cultivan. El cuerpo estudiantil, si ellos no pueden pagar sus estudios en la escuela, entonces ellos pueden trabajar en la granja para pagar sus estudios. Así que ellos tenían estas grandes cosechas de trigo allí. Y yo dije, doctor Igary, una mañana
Un hombre aró su campo y tuvo un hermoso y grande sembrado de trigo. Y él plantó trigo allí, y entonces cada mañana iba a buscar trigo. Finalmente, una mañana fue y vio dos hojitas. Si alguien que ha cultivado trigo sabe que así es como crece, y el hombre dijo, alabado Dios por mi cosecha de trigo. Yo dije, ahora, ¿tenía él una cosecha de trigo? Él dijo, no. Yo dije, pero la tenía potencialmente, ¿ve? Potencialmente la tenía. Yo dije, ustedes, luteranos, fueron eso en la primera reforma. Yo dije, finalmente eso siguió creciendo y creciendo hasta que brotó la borla. Y los metodistas fueron eso. Y los metodistas miraron a ustedes, los luteranos, y dijeron, todos ustedes no tienen nada. Nosotros creemos en santificación. Ustedes solo creen en justificación. ¿Eh? Ustedes ni siquiera están en eso. 74. Pero esperen. Cuando menos se pensó, esa borla es el polen. Tiene que usar la hoja otra vez. Así que el polen cayó dentro de la hoja y produjo una iglesia pentecostal. Yo dije, es el grano original, como el que se enterró en la tierra. El grano brotó. Yo dije, nosotros tenemos mucho hongo en la espiga, pero todavía hay algunos granos allí también. Yo dije, eso es correcto. Yo dije, ellos tenemos mucho hongo en ella. Yo admito eso. Yo dije, pero fue el grano original lo que se enterró. Y yo dije, entonces, ¿sabe usted lo que la espiga dijo? Dijo, ustedes luteranos y ustedes metodistas, ni siquiera están dentro de ello en lo absoluto. Pero yo dije, después de todo, la misma vida que estaba en las hojas hizo la borla. Y luego las hojas y la borla hicieron la espiga. Yo dije, la única cosa que la iglesia pentecostal es una iglesia luterana avanzada. Amén. La misma vida, pero más de ella. Ese es el problema esta noche, hermano. No trate de regresar a la raíz otra vez. Siga la vida, avance, siga hacia arriba. Eso es lo que le dije a mi hermano Bautista. 75. Él dijo, hermano Branham, Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Yo dije, eso es exactamente correcto. Dijo, hermano Branham, yo le quiero hacer una pregunta. Este hombre era un doctor y yo un tonto. Así que él dijo, yo le quiero hacer una pregunta. Él dijo, ¿qué puede un hombre hacer sino creer? Eso es todo lo que él puede hacer. Yo dije, eso es correcto. Él dijo, entonces, si creemos a Dios, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo cuando creemos. Yo dije, no, eso no cuadra con la enseñanza de Pablo. Yo dije, Pablo dijo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Pablo les dijo a ellos en Hechos 19, él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? No cuando usted creyó, sino desde que usted creyó. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, pero no para remisión de pecados. Cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno,
Él dijo, ¿qué respecto a eso? Yo dije, mire, si usted dice que tiene fe en Dios y él nunca ve, Abraham creyó en Dios y luego Dios le dio la circuncisión como una señal o como una confirmación que él había aceptado su fe. Entonces yo dije, si él todavía no le ha dado a usted el bautismo del Espíritu Santo, él no le ha dado a usted la confirmación. Amén. ¿Qué es que usted es simiente de Abraham? 76. ¿Y cómo somos sellados en el reino de Dios? Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados hasta, para Biblia en español, el día de la redención. Amén. Todos los puentes quemados detrás de usted, no contristéis el Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados. Usted es una simiente de Abraham hasta el día de la redención. Oh, cuánto amo eso. Dios, dando la confirmación de una señal que él había recibido la fe de él. ¿Y qué dijo él tocante a cómo él continuaría esta fe de la simiente? Él partió a Cristo, tomó su cuerpo y lo puso allá arriba como un sacrificio sangriento, sentado a la diestra de Dios, intercediendo sobre nuestra confesión. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su espíritu que estaba sobre él está de vuelta en la iglesia, haciendo las mismas obras que él hizo, obrando la misma cosa, moldeando la iglesia para que algún día esa piedra principal se pose en ella. ¡Aleluya! Párrafo 77. Oh, me siento religioso. Ustedes me van a llamar santo rodador de todas maneras. Así que vale más que empiecen. Allí, él está allá arriba. Cuando yo veo a ese solo hombre perfecto sentado allá, el gobernante y soberano, y Dios sobre todo, la corona del edificio, asentada ya en esa pirámide, ese gran majestad, ese gran poder, ese gran Dios descendiendo del cielo, asentándose, moviéndose él mismo entre esas piedras asentadas allí. Y Lutero tenía tanto así de fe. Wesley solo tenía tanto así. Pentecostés solo tenía tanto así de fe. Pero él está uniendo esas piedras donde se acomoden piedra por piedra. ¡Aleluya! Yo lo veo construyendo. Dios confirmando por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo de Dios moviéndose en la iglesia y haciendo las mismas obras y vida que Jesús vivió. 78. Si es un durazno, producirá durazno. Si es un manzano, producirá manzanas. A mí no me importa cómo se mire lo exterior. Muestra la vida en el interior de ello, cuando produce el fruto de ello. Ustedes tomen una vid de uva y pongan en ella la vida de una calabaza. ¿Producirá calabazas? O viceversa. Y ustedes tomen una vid de calabaza y pongan la vida de una vid de uva en ella, producirá uvas. Cualquier vida que esté allí adentro, a mí no me importa qué título tenga, ya sea metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal o lo que sea. Tomen la vida de calabaza y métala en una vid de uva. Ella producirá calabazas. Si esta es una iglesia pentecostal y ustedes tienen la vida vieja de calabaza dentro, sáquensela y regresará la vacuna. Amén. Yo veo que ustedes tienen árboles aquí que producirán como unas 9 clases diferentes de frutos cítricos. Los vi allá en Arizona el otro día. Era un naranjo que tenía limones y toda clase de frutos cítricos, toronjas. De esa manera es. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿correcto? Y si el primer pámpano, ahora recuerden, la vid no produce el fruto. Es el pámpano el que produce el fruto.
Ahora, si ese primer pámpano salió y produjo una iglesia pentecostal y ellos escribieron un libro de los hechos tras ellos, si ese pámpano alguna vez produce otro, será la misma clase de iglesia pentecostal. Tendrá las mismas señales y los mismos prodigios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. El pacto de Abraham confirmado, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, 10 de febrero del año 1961. Para concluir con este mensaje, hermana Edith, por favor, en los párrafos 79 al 86. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, el pacto de Abraham confirmado, párrafo 79. Miren, pero ustedes dicen, ¿qué de estos otros? Ellos están injertados. ¿Qué de los metodistas? ¿Qué de los bautistas? ¿Qué de los así llamados pentecostales? Son vides injertadas. No producen el fruto. Bueno, aquellos no se apartan y se colonizan. Nosotros somos fulano de tal, no tenemos nada que ver con ustedes. Esa no es la vida de Cristo. Él murió para salvar a sus enemigos, con sus brazos abiertos, y aún oró por ellos. Escupitajos le colgaban en su rostro, y oró por ellos para que fueran salvos. Oh, sí, ¿ven? ¿Pero qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de fruto produce ese limón injertado en ese naranjo? No produce naranjas, produce limones, y eso es lo que la iglesia produce. Produce metodistas, produce bautistas, produce presbiterianos, pero si de esa mera vid brota una rama, produce naranjas. Es lo original saliendo de él, pero las iglesias que han sido injertadas allí crecen y viven y tienen el favor y la vida por medio de Cristo. Pero el árbol verdadero es el Espíritu Santo que produce un hombre nacido de nuevo, una mujer nacida de nuevo, un poder de la resurrección. Viviendo en ello, ¿ve? Amén. 80. Él lo confirmó. Le mostró lo que él iba a hacer. Cómo él partiría a su propio hijo. Perdonó a su hijo aquí en Génesis. En Génesis 22:14. Encontramos que él perdonó a su hijo allí. Mostrándole a él lo que él haría. La cruz sobre su espalda. Lo abordaremos mañana en la noche mientras él va al Calvario. No se lo pierdan. Ahora fíjense, ahora vamos a tomar una declaración más aquí. Veo que tengo como unos 3 minutos. Ahora, en el capítulo 17, tomemos esto. Esto es hermoso. Fíjense bien, 3 veces él mencionó de la confirmación del pacto. Génesis 13:14. Cuando él mismo se separó, obedeció. Entonces él le dijo, yo te haré como la arena a la orilla del mar. Luego aquí en Génesis 15, como las estrellas del cielo, en Génesis 17:1, él le apareció después de la gran prueba, cuando Sara se había salido de línea. Dios hubiera matado a Sara, aquí está una cosa hermosa, cuando él dudó. Cuando Sara dudó a Dios, Dios lo hubiera matado, pero él no lo podía hacer. ¿Por qué? Ella era parte de Abraham. Esa es la razón que cuando hacemos mal, Dios nos pudiera matar. Yo entonces nunca pudiera venir aquí y predicar un avivamiento. Ningún otro predicador pudiera. Ustedes nunca tendrían un avivamiento. Ustedes serían cortados eternamente. Pero él no lo puede hacer. Él corta a su propio hijo si lo hace. ¿Ven? Porque la esposa es parte del esposo. Ellos ya no son dos. Ellos son uno. Así que él no podía haber dañado a Sara sin dañar a Abraham. Así que él tuvo que aceptar a Sara. De esa manera Dios lo hace con nosotros, por nuestros pecados. Él se hubiera alejado de nosotros hace mucho tiempo, pero estamos en Cristo. Amén. ¿Ven? Así que él nos perdona por nuestros pecados. Sara, todos sus errores. Y después que Abraham había pasado por esa gran prueba y tuvo a ese hijo, Ismael, el cual fue absolutamente, Dios le dijo que escuchara a Sara, pero él produjo ese hijo después de esa gran prueba. Luego él se encontró con él, y el capítulo 17 de Génesis, anótenlo y léanlo cuando ustedes lleguen a casa.
No tengo tiempo para hablar de él, sino solo por un momento. Él le apareció en el nombre del Dios Todopoderoso. Todopoderoso proviene de la palabra hebrea El Shaddai. Shaddai significa el pecho de una mujer. Shaddai es plural, dos. Cuando él apareció a él, le dijo, yo soy el Dios con pechos. Oh, qué consolación para un anciano. ¿Cómo voy a tener este bebé, Señor? Yo tengo 100 años de edad. Él tenía 99. Así que él dijo, como yo, un hombre anciano, y mi mujer aquí, por la que tú me dijiste que iba a tener un bebé, ella tiene 90, o mejor dicho, ella tiene 89, y yo tengo 99. ¿Cómo pudiera? Pero yo soy el que tiene pechos, ambos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Yo fui herido por tus rebeliones. Por mi llaga tú fuiste sanado. Oh, el que tiene pechos. ¿Para qué es el pecho? Para el bebé que está inquieto. Usted toma al pequeño bebé que está enfermo e inquieto y la madre lo levanta, se lo pone en su seno. La mamá, la fuerza de la madre, mamá para regresar a salud. Ahora, si nos hemos tullido todo con pecado y nos hemos ido tras las modas de Hollywood, ¿por qué no venir sencillamente a El Shaddai? ¿A cuánto le gustaría ver aquí una verdadera iglesia llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios? Seguro. Bueno, ¿qué debemos hacer? Nosotros. Él es el Shaddai, el que tiene pechos. Si ustedes quieren salvación, recuéstense sobre su pecho y sustenten su fuerza espiritual de su palabra. Aquí está su pecho, ambos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Establézcanse. Él es el mismo ayer, hoy y por siglos. Es la misma leche que proviene de un pecho de la madre, la que proviene del otro, exactamente. Pero solo son dos fases diferentes de ello. Más el herido fue. Si ustedes están enfermos, ¿por qué sencillamente no se aferran a su pecho de promesa? Yo fui herido por tus rebeliones. Por mi llaga tú fuiste sanado. ¿De qué tienen ustedes necesidad esta noche? Solo recuéstense sobre su pecho. Y otra cosa, ¿se fijaron? Él significa el fuerte, Shaddai, el que es suficiente, el dador de vida, el todopoderoso, el fuerte. Abraham, tú tienes 100 años de edad, estás viejo y débil, pero yo soy tu fuerza, eso. El bebito cuando está mamando, no únicamente, pero eso satisface. ¿Ven? El bebé que está en el pecho de su madre está satisfecho. Él pudiera estar gritando, su barriguita doliendo y pataleando, y su poquita fuerza. Toda se le fue. Pero cuando él se recuesta sobre el pecho de su madrecita, así, deja de llorar. El mamá sigue adelante. Todo estará bien. ¿Por qué? Porque eso satisface. Y cuando yo les puedo mostrar en esta Biblia que Él perdona todas nuestras iniquidades, oh Dios, sana todas nuestras enfermedades, solo déjeme aferrar de esa promesa y decir, Dios Padre, yo soy débil, te necesito, yo sé que tú cumples tu palabra, tú eres el Shaddai, yo te estoy creyendo, Señor, lléname con tu espíritu, llévame con tu sangre, tómame de nuevo, lávame con tu sangre. Tómame de nuevo, oh Dios, y pruébame. Permite que me recline sobre tu regazo. Yo soy tu hijo, yo nací de ti, pero me debilité. Pero tú eres mi dador de fuerza. Tú prometiste que tú lo harías, y yo solo me voy a sostener allí, Señor, y voy a estar satisfecho de que tú me llenarás con tu espíritu, me lavarás en tu sangre, me quitarás toda mi condenación. Sanarás mi cuerpo y me harás saludable. ¡Qué promesa para confirmar su promesa, Abraham! Yo soy el Shaddai. Bueno, hermano Brana, yo soy una prostituta. Yo soy un borracho. Yo soy un alcohólico. Yo soy todas esas. A mí no me importa lo que usted sea. Venga al Shaddai. Si su fuerza y todas sus esperanzas se han terminado, la sociedad de alcohólicos anónimos lo han desahuciado usted. El doctor lo ha desahuciado.
No hay nada que se pueda hacer por usted. Él es el Shaddai, el fuerte. Reclínese contra su regazo y mame, satisfágase. Él lo cumplirá. ¿No lo amarán a él? La congregación dice amén. Yo le amo. ¿Por qué no lo amaría yo? Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras cantamos quietamente. Yo le amo, muy quietamente y reverentemente. Yo le amo. Ahora que el Espíritu Santo le hable a ustedes. Porque él, ¿saben ustedes que él los invitó? Si ustedes están inquietos y no saben en dónde están ustedes parados, y ustedes dicen, yo pertenezco a la iglesia, y si no sabe a qué denominación ustedes pertenecen, ¿no vendrán ustedes a El Shaddai ahora? Yo he buscado al Espíritu Santo por mucho tiempo, hermano Branham, pero esta noche yo vengo allá. Levantaría su mano y diría, ore por mí, hermano Branham, yo vengo. Dios te bendiga, hijo. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga, señor. Dios lo bendiga, hermano. Yo le amo. Yo le amo. Porque ahora esto no es una historia de ficción. Esto es verdad. El Espíritu Santo está aquí. ¿Es usted un pecador y quiere que Dios lo salve esta noche? Levante su mano y diga, ore por mí. Y me compró. Dios la bendiga, hermano. Ustedes no pudieran levantar su mano a menos que él. Ninguno puede venir a mí a menos que mi padre le trajere. Allá en la cruz. Tararean. Ahora, mientras ustedes la tararean, yo quiero que se den la vuelta y estrechen manos con alguien que está a su lado y digan, ore por mí, hermano o hermana. Con quienes ustedes estrechen manos. Alguien sentado al lado de ustedes, díganle, ore por mí, muy quietamente, porque él, eso es dulcemente, ustedes metodistas, bautistas, todos ustedes juntos, ore por mí, hermano, ore por mí, y me compró mi salvación, allá en la cruz. El hermano Brana empieza a tararear. Ahora ore. Ustedes dijeron que iban a orar por la persona al lado de ustedes. Ahora oren por ella. Señor, permíteme encontrarme con ese hombre con quien estreche manos, o esa mujer, permíteme encontrarlos en la gloria, Señor. Si el alma de ellos no está correcta, hazla correcta, Señor. Él está sentado a mi lado esta noche. Ella está sentada aquí. Ella está orando por mí. O él está orando por mí. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, mientras ustedes están orando, pidiéndole a Dios, si ustedes están enfermos, ¿por qué no ponen su mano sobre alguien sentado al lado de ustedes y oran por ellos? Que ellos, no ahora, ustedes oren por ellos. Ellos orarán por ustedes. Pongan su mano unos sobre otros ahora. Miren, ustedes han confesado que querían el Espíritu Santo, que ustedes querían salvación. Ahora, si ustedes quieren sanidad, pongan sus manos unos sobre los otros. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No pondrán sus manos sobre otros si ustedes son creyentes, diciendo, Señor, sana a esta mujer sentada a mi lado. Sana a este hombre. Ellos están orando por mí, Señor. Yo quiero que ellos oren por mí, así que yo pongo mis manos sobre ellos. Dios contesta la oración de ustedes. Eso es, oren unos por otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sánalo, Señor. Pastor, venga aquí y termine esta oración mientras ustedes están orando unos por otros. Solo continúen orando. Le voy a pedir al pastor que nos dirija en oración. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. El pacto de Abraham confirmado. Servicio realizado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 10 de febrero del año 1961.
que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De la misma manera, hemos concluido con el compañerismo. Por el tiempo, más adelante tenemos el servicio de culto y vamos a despedirnos. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias una vez más, Señor, por permitirnos entrar en la cena de tu palabra, Padre. Nosotros pasamos por este espacio llamado tiempo. Sabemos que estamos poco tiempo viviendo, Señor. Tú en este último tiempo, tú nos enviaste un mensaje glorioso que el mundo no lo puede conocer, oh Padre. Tenga misericordia de todo el mundo, Padre. Todo depende de nosotros, de la manera y que hagamos, oh Señor. Ayúdanos a crecer todos los días, oh Padre. Que las unciones salgan, oh Señor, y que caiga en la simiente predestinada, oh Padre amado. Muchas gracias. Más adelante tenemos un servicio de culto y queremos entrar también en la presencia tuya, oh Padre. Ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre. Si hay un día más, oh Señor, regresaremos contentos, alegres, porque esto es el reposo que tú nos das, tu palabra, Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Temed a Dios y dale gloria. Bien, Dios les bendiga, hermanos y hermanas, hermano José. Ha llegado. Bueno, adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima. Jesús, Dios Todopoderoso.
Después del rayo del monte Carmelo, Elías llegó a sobre el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sepultura que vino. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Obras.